Hey, I'm Ian, and today I'm showing you how Jake Paul gets millions of 12-year-old girls to subscribe to his YouTube channel. Now, what he does is use really subtle marketing techniques, and he actually helps other aspiring YouTubers by selling this pre-assembled kit on his website, including jailbait bait. Now, we've set these up all over town, and the way this works is by pulling this little... Oh, son of a bitch. Damn! Hey, help me out! Help me flip this over! Dab on the haters! It's every day, bro! Buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Sport Maníacos, ese programa de los deportes electrónicos en donde yo esta mañana estaba tranquilamente delante de mi ordenador con cosas de envidia y muchas cosas de envidia y he dicho, Juste, hoy hay muchos fichajes, podríamos alargar el programa y hacer programas más largos o podemos ir cortándolo tranquilamente, alargando algunos debates para que así no te tengas que complicar la cabeza a lo largo de esta semana. Creo que no hace falta, iréis dando cuenta de qué es lo que he elegido. Baxter, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Es así como pensamos traer tertulianos al programa? No, porque es que la mayoría de tertulianos que se ofrecen no saben lo que es una caja. ¿Estás bien? La caja, bueno, sí. Claro, tú estás bien. ¿Está bien el fin de semana, fichajes? Sí. ¿Está bien? Sí. Así acumulamos mandanga para soltar el lunes, martes y lo que es esta semana. Es cierto. Voy a presentar a Cardenete, voy a saludar a Cardenete, pero antes quiero decir una cosa. Cardenete llega aquí. Esto es un mensaje no solo para Cardenete, sino para todos. Y dice... Todavía no he puesto la calefacción en invierno. No estamos en invierno. No estamos en invierno. Como etapa en la que hace frío. Vale. Eso vale. Pero no estamos. Soy consciente de que no estamos en invierno. Lo digo porque Control también dice: todavía no hemos puesto la calefacción en invierno. Que no es invierno. Me parece que estás muy reivindicativo entre esto, lo del mensaje de Señor Internet, que me parece muy bien, por cierto. Correcto. Está bien. Vale. Me ha gustado también mucho el tono de. ¿Con quién tengo parado el otro día? Con Constantino Romero, ¿no? ¿Con sí. Constantino Romero? Sí, alguien dijo de dormirme con la voz de Juste, es como... Sí. La voz esa la has puesto, pero porque era una reflexión interna, ¿no? Era una reflexión un interna. Un flashback de cómo hablabas contigo. Claro, mismo, ¿no? Es que he pensado... Que como hablas así siempre es un poco insufrible. En realidad, el orden de frases que he pensado es... Esta mañana, digo, alargamos un poco más el programa, tal, no sé qué. Pero al final me he liado con 50 cosas. Y he dicho, tarde, como para avisar a la gente y decirle, oye, hoy nos quedamos 2 horas. De hecho, he pensado, estamos, 1 hora, descanso también de... También influyeron más cosas, ¿no?, a la hora de alargar un programa. He pensado, descanso de 3 minutos y luego seguimos hablando de los temas. Pero luego he dicho, A ver, yo creo que mucha gente ve Sport Maníacos para un poco también evadirse la universidad en la que se sigue ese sistema de hora y pico de clase, 5 minutos de descanso para el café y luego seguimos. Entonces, no sé yo si le gustaría mucho ese formato. Bueno, a la gente le da igual mientras le demos... No sé, si tenemos 1 hora de escaps, un Judas o no, y luego 1 hora de fichajes, la gente se lo traga... ¿Una hora de eso? ¡Ñam, ñam, ñam! Es bastante fácil resolver esa situación. Como el suero. Uy, potatoes. ¡Ñam, ñam! De hecho, es tan fácil como utilizar un tweet del Judas original... Que tampoco era Judas, para resolver la situación. Ostras, he pensado por un momento que hay una cuenta de Twitter que es sí. Judas Iscariote. Lo he pensado por un momento y ha sido como, ¡ah, mierda! Alguien se me ha adelantado. Está en plata, el chaval. No ha venido Judas, pero sí que ha venido Cabra Maravilla. Cabra, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad es que disfruté mucho la intro. Me faltaba quizás moneditas de plata como cebo para Caps, pero bueno, al fin y al cabo ya sabemos que se las han dado en la realidad, entonces tenemos esa tranquilidad. Pero hay mucha gente que está rayando con lo de que Caps es un Judas por irse. Hay algunos. Menos, ¿sí? Pero ya ha empezado... Fnatic tampoco hizo la imagen más amistosa de la historia cuando le despidió, que le dejaron aquí una cruceta en la garganta. Hostia, es verdad, es que... O sea, ¿cómo se hace eso? Control, pues busca... Pues siendo un despistado el diseñador gráfico. Búscalo... O muy listo. Búscalo ahora, luego lo enseñamos, pero es como...
Es como no consigo entender, porque esa es la imagen que se te queda con el Photoshop cuando uh-huh. estás. Correcto. Cuando yo te digo, cuando coges. Esta dice, ¿cuáles son las proporciones? Y te sale más o menos eso. Mi previsión. Que salga, es como, ¿what? Mi previsión. El diseñador gráfico lo pasó en un grupo de trabajo de Fnatic en el que está el social media manager. Él la vio y luego no pasaron la actualizada y cogió el recorte original. Esa es mi intuición. Que hay que recordar también que Fnatic anticipó el fichaje de Yellowstar. Mira ahí, ¿lo veis? El crosshair. Sí. La cruceta ahí justo en un poquito debajo de la nuez, donde duele. Ostras, como muy... Donde sí, pica. Sí. Y pero eso, que Fnatic liqueó sin querer el regreso de Yellowstar. Creo que también liqueó el regreso de Rekkles, es decir... Para este tipo de cosas no son los mejores del mundo. Sam Matthew dijo lo de... Bueno, pero eso no creo que fuese un error. No, eso estaba súper El tuit de Letos, decís. El tuit de Letos. Ay. Pero para hablar de todos estos temas, antes de eso nos tenemos que ir al sumario. No siempre tiene que tener que sorpresa. Solemne. En el programa de hoy vamos a hablar de los grandes movimientos dentro de lo que nos dé tiempo. Fnatic, que se queda sin caps, dice que quiere crecer todo lo que quieras, pero que ahora tiene otras cosillas en la cabeza. Edward será el assistant coach de Rogue. Ahí está, este es el personaje misterioso. No sabemos quién es el head coach, sabemos quién es el assistant coach. Jessis, confirmado como head coach de Misfits. Vaya, otra cosa en la que ha aceptado el señor Diego Wolf. Y ya creo que no le quedan posiciones, le queda Feo y alguna otra cosa más. Cloud9, que anuncia el fichaje de Niski, va a ser el midlaner del equipo norteamericano. Una lástima porque lo hicieron bien el año pasado. Schalke 04 tendría ya el roster más o menos, con Dylan Falco como head coach. Y el Atoblin, que están por ahí disputándose a un jugador. Hay muchas más cosas, hay muchas cosas. Por ejemplo, lo de Mata, que ha salido esta mañana. Buen fichaje. Sí. Normalito. Sí, dentro de lo que le podía tocar a SKT, Teddy Mata fue como un poco de wet dream que comenté yo. Faker estaba ahí en el desierto y ha caído el maná, ¿eh? Y le dijeron, oye, dame esto, dámelo. También se ha confirmado el roster de Kingzone, que al parecer es un poquito lo que quería Deft. Ahí hay polémica también, ¿eh? Con Deft. ¿Por lo de Yukal? Sí. ¿Y lo de Spirit? Lo de Spirit no me lo sé. Pues parecido. Que al parecer ambos estaban interesados. No sabemos si es de broma o no. Pero todo el mundo quería a Def. Era un jugador caliente. Era un fichaje esperado. Sí. Y de hecho creo que va a ser el tirador que más cobre de la LCK. Lo cual... Eso han dicho. Sí, lo han puesto en Inven, igual que lo de Peanut. Que sí. También ha fichado por Genji. Por Genji. Y fue el fin de semana también. Ahí para mil días. Y al parecer se lo estaban disputando. Y le han empezado a mandar mensajes en streaming a Pawn, diciéndole, nos han robado a Def, desgraciado, tal, pero bueno. También y Pawn pone, estoy en stream. Control que se aburre dice, jugadores calientes en tu zona. Es momento de los chistes, ya lo sabemos. También se ha suscrito el Hoherk, muerte 211, mira mi pepino, bunkerón, Macmel, Trayita por 36 meses, 3 años de fanboyismo incondicional, se os quiere. Gracias, Trayita, eres un crack, máquina, figura bastante fiera. Ay, me muero, Pilacañas. Crown Fiesta en el equipo de videojugación Óptica XD. Esto sí que es un... Esto, por favor, no digas nada. Fix de Flash, 13 meses. ¿Cuánto tiempo sin veros en directo? En YouTube no es lo mismo. Merece la pena tener 38 de fiebre y no currar. Di que sí. Torquien, 10 de 10. Tomás mis dineros. Gracias. Angelab se ha suscrito también. Jaime I'm Asuel. Y espérate porque queda más gente por aquí que se ha suscrito. A ver que lo vea. Edbots, Álvaro Científica, Jairot, Schikander y un montón de gente más. Arriba del todo veo a Lucas94 Ezequiel, a Bunkerop, Ocelote Cabrón, el Iwastrop, muchísima gente porque estamos en fin de semana, no hemos tenido programa y la gente se tendrá que suscribir. Muchísimas gracias a todos los que os suscribís este viernes. No sé qué sorteo tendremos, algunos tendremos por ahí, pero sí que tenemos el sorteo de un par de entradas para la Barcelona Games World. ¿Alguien va a ir a la Barcelona? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Yo tiene pinta de que no. Cabra, ¿vas a ir? Depende de si me toca la entrada. Si te toca la entrada, estarás esperando un sorteo a ver si te toca un viaje y también a ver si te toca un hotel, ¿no? Bueno, soñar es gratis, y usted. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. También gracias a nuestros patrocinadores. Estamos hablando de NVIDIA, de Razer y de Rift GG, que es con quien tenemos este sorteo. Lo único que tenéis que hacer es darle RT y hacerle follow a Rift GG, a Pepe y a Ispormaníacos. Muchísimas gracias, sois todos guapísimos. Y nos vamos a ir con el tema calentito. Es el tema calentito que ya lo hemos comentado. Normalmente hay los en periodo de fichajes hay hasta tres fases para un mismo fichaje.
¿vale? Estamos hablando de él. Hablar de un fichaje en el rumor. Hablar del fichaje cuando se ha confirmado que se va y hablar del fichaje cuando entra en el otro equipo, ¿vale? Lo único hasta que esas dos últimas se suelen solapar porque van de la mano. Suelen ir a veces de la mano. Pero esta vez no. Suelen ir a veces de la mano. Casi sí. ¿Vale? Bueno, pero vaya, lo de Caps es la típica pizza que te pides un día para ver un partido de fútbol, entra bien calentita y luego le pegas ahí un repaso en el microondas. Además, y entra finísima. Lo de Caps tenemos que seguir hablando porque si de verdad se va a G2, que se va a G2, creo que pocas indicaciones hay más. Tenemos que ver porque Pers, por ejemplo, al parecer de AD Carry no es el mejor en la solo queue, ¿vale? Entonces hay que ver ahora también cómo funciona, los fantasmas del pasado, verosimilitudes, etcétera. Pero ayer por la tarde se confirmó que Caps deja Fnatic. Ya lo ha dicho, tenía la opción sobre la mesa de seguir con el equipo, pero que ha preferido no seguir. De hecho, hay un comunicado que deja el jugador y dice, mira, que creo que lo mejor para mí es no estás por aquí y me voy a dar una vuelta y no pasa nada. Es el tercer mid laner que decide no continuar. Bueno, Feviven decidió no continuar o decidió no continuar. Decidió no continuar, también, sí. ¿No? Tenía contrato. Teoría. No le gustaba el ambiente que impuso Daylor tan estricto y aparte, pues supongo que también le atrajo todo el tema de H2K y luego las franquicias. Entonces, tenemos que Peque le pusieron un cheque en blanco y le dijeron, haz lo que quieras. Y Peque dijo, mi propio club, y se fue. Luego, en el caso de Feviven, tenemos también que dijo que no, que dijo mucho eso, mira, pues no va a suceder. También creo que es la época en la que H2K todavía tenía bastante presupuesto, así que a lo mejor la oferta también era bastante buena para él. Sí. ¿Pero volvió a H2K? Sí, volvió a H2K, ¿no? Y luego estaba se fue a América. H2K cuando subió ganando en el torneo de expansión a Giants, ¿sí? De ahí pasó a Fnatic, no jugó en la LCS con H2K. ¿Luego volvió a H2K? Y luego volvió a H2K. Luego a H2K. Bah, pues no me acordaba. Que de hecho, cuando se fue a H2K cuando entró Ryu. Ah, y fue cuando Ryu se fue a Phoenix One, ¿puede sí ser? Sí, correcto. Vale, vale, vale. Y luego tenemos el caso de Caps, pues que tampoco han conseguido mantenerlo. Creo que ha dicho en el comunicado que sabe de sobra que si se hubiese quedado en Fnatic habría tenido una carrera muy buena y que le debe mucho al equipo, que ha aprendido mucho sí ahí, pero que simplemente consideraba que era mejor para su futuro irse a otro sitio. Y puso Sam Matthews justo antes del tuit borrado que no ha sido una decisión económica, porque en teoría el presupuesto de Fnatic para 2019 en League of Legends va a ser más del doble. Entonces, bueno, habrá que ver cómo lo querían repartir, que a lo mejor más del doble puede ser casi todo para uno y un poquito para otro. También sabemos que han renovado, por ejemplo, a Wipo y supongo que habrá costado algo. 3 años, creo, Wipo. O sea, que es uno de esos. El jungla lo dividiremos en dos y cada solo lane recibirá la muerte. La muerte. El jungla para mí. Pero eso, que en teoría no ha sido por dinero. Por ahora están todos confirmados. Hailisan creo que también, si no me falla la memoria. No estoy seguro. Tiene contrato. Tiene contrato. Tiene contrato. Sí, ¿tiene claro, contrato? Los que tienen contrato y no ha salido nada, estamos asumiendo que se queda. Algunos se quedan, sí, pero no oficialmente. Claro. Pero claro, por ejemplo, luego le puso un tweet videos a Yamato Kanon de claro. Oye, Vitality, ¿qué pasa con esto? Y le dijo Yamato Kanon, tenemos 4 jugadores, despierta. Sí, porque sí, Jizuki Attila no ha salido nada, al contrario que con Kabochar y Jack Troll, pero sí están en la base de datos como jugadores de Vitality. Correcto. Entonces, pues bueno. Con lo de los Reckless y tal, se queda. Con los jugadores con contrato no está pasando un poquito, por ejemplo, lo que está pasando con Dardoch, que Dardoch en teoría claro tiene contrato, sí, dijo en su stream que tiene un año más de contrato y que lo quiere cumplir. No, pero luego no dijo que tiene un año más de contrato, dijo que iba a seguir. Y nos hemos enterado ahora por Jacob Wolf. Claro, por Jacob Wolf, que es el que lo quiere largar. Fox quiere que tampoco vender es incompatible. A lo mejor en el momento claro en el que lo dijo no había previsiones claro de que se cambiase. Claro, claro, claro. Más allá de lo vale que le cuenten a Dardo, que probablemente se entere el último. Sí, puede ser. Y luego a lo mejor los días siguientes, imagínate que fichan a Solo, ¿no? Que iban a fichar y pues ahora quieren cambiar de plantilla. Son cosas tenemos que hablar de todo el tema de las. No sé si hablaremos hoy u otro día de las declaraciones de Ocelote de esto es business, punto final, y de todo lo de Caps. Pero os quiero preguntar, quiero que lo pregunten en Twitter y ahora leeremos algunas impresiones. Pero ¿visteis lo de Peter Dan? De esto es sí business. Sí, 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 sí. Quiero que. Ahora hablaremos de eso. Madre mía, me quiero falta pan para esta salsa. Quiero que el becario de hoy, por cierto, Rey de Dede, no creo que haya vuelto a donar 375 bits, pero gracias en el caso de que lo hayas hecho. Lo que sí que quiero decir es que uno de los becarios ponga que qué os parece la marcha de Caps de Fnatic, ¿vale? ¿Y qué salsa queréis que comente antes? ¿El por qué se va Caps
o las palabritas de Ocelote y que esto es business y que ten cuidado, no te pases de listo de Peter Dan y compañía. El tuit de Sam Matthews diciendo no sé qué del poaching, ¿ese es de Letos o sigue ahí? Ese sigue ahí, vale. Un tuit de Ocelote que salió haciendo así con dos... Con las gorras. Y dijo, uno de los perks de las... prestaciones, sí. Beneficios de mi trabajo es que consigo G2 Caps. Gorras de G2 gratis. Y le respondió Sam Matthews, uno de las perks, pero con Z, de mi trabajo es que no hago poaching. Exactamente. También lo puso con Z, Ocelote. Sí, ¿seguro? Seguro. Pues ahí puso el tema. ¿Qué pasó? Vaya genio, Ocelote, tú. Comentamos primero ese tema y luego lo de por qué se va a Caps. Vale. Lo que queráis. Es tu programa. Ahora, ya ves tú. El tema... Corregidme si me equivoco, es que están como un poco acusando al señor agente de G2 de filtrar resultados de las scrims y todo eso en beneficio personal y en utilizar también los contactos cercanos y todo eso para decir, ¡ey! ¿Qué pasa? Lo que decíamos. Que no sé quién nos lo... Ah, sí que me acuerdo quién nos lo dijo el otro día. Pero no puedes decir. Que nos dijo, correcto. Que nos dijo, oye, vámonos a cenar y de paso... ojalá juguemos algún día juntos. Chin, chin. Me pones un pato de jamón pata negra. Como el equipo que vamos a tener contigo el año que viene. ¡Qué bueno, eh! Esos comentarios, qué bueno, van pasando. Esos comentarios, pues son... No, van estando por ahí de más. Y luego llega la oferta y luego tal. Esa es una de las cosas. Pero me gustaría saber qué opináis vosotros sobre, ¿cómo decirlo? Más o menos, ¿vale? Aquí podéis especular todo lo que os dé la gana porque es un terreno que se basa en indirectas, no tan indirectas, de Peter Dan y de Ocelote y compañía. Que, por cierto, Ocelote le puso a Peter Dan que dice... Que lo de Peter Dan es un poco más complejo. Lo de sí. Peter Dan... Puso Ocelote un tuit diciendo, bueno, esto es negocio, si quieres ser el mejor en algo tienes que ser... ¿cuál es la traducción de Ruthless? Despiadado, ¿no? Sí, más o menos. No puedes dejarte llevar por cosas como las amistades o la familia cuando te están empujando hacia abajo, cuando tu objetivo es ser el mejor, ¿no? Sí. Ahí, bueno, pues son filosofías diferentes. Y no tienes que dejar que tu familia y tus amigos te tiren, claro. Porque si quieres ser el mejor es lo que hay. Peter Dan se quejaba más o menos de que había jugadores de ambos equipos que habían compartido opiniones sobre picks. Sí, y él cree que de haber tenido más información o tal, que se pasan información. G2 habría pasado como segundo o algo pero así. Pero eso es un tema complejo. Sí, primera, la filosofía de Ocelote es una filosofía suya y hay gente como Susan Tull y H2K, creo que también le respondió Marty de Splice, que lo consideran diferente. Que, bueno, depende. Gente que su objetivo en la vida es ser feliz, gente que es el mejor en algo, eso ya depende de tu objetivo. La lo que comentaba Peter Dan, efectivamente, la tranquilidad que es lo que más se valora. Lo que comentaba Peter Dan a raíz de este tuit es que una serie que hubo entre G2 o entre Splice y Sal, que me parece que fue en el regional, sacaron el pick de Veigar contra Cali. Y inmediatamente los de Schalke, como que ya lo tenían previsto y solo fueron a por ese pick en lugar de atacar a otros personajes de Nisi que eran mucho más comunes, como la LeBlanc, por ejemplo, por una lista después, efectivamente. Y según él, Niski y Perks comentaron mucho el pick de Veigar contra Cali, o el pick de Veigar en concreto, por MDs, y él cree que Perks luego compartió la información de ese matcha. Entonces, ¿es un problema de que se filtra información? Sí. Pero la filtración original también viene de Splice, es de Niski. Es decir, si tú tienes un Pocket Pick preparado y es una carta importante para jugar en una serie, lo primero que haces es cállate, porque si es cierto que lo jugaron... No, pero el tema es que ellos lo jugaron en scrims contra G2 y como tuvo una conversación sobre el matchup con Perks, sí, claro, pero es de que es como... Se extiende una cierta privacidad, ¿no? Si es dentro de la idea de scrims, claro. Y tal. Yo creo que eso es como de lo que se queja Peter Dan. Si es dentro del ámbito de scrims, hablan. Todavía... De lo que se quejan en resumen es que aquí os voy a contar un secreto, espectadores que veis este programa. Todo el mundo habla con todo el mundo y todo el mundo lo sabe todo sobre todo el mundo. Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas mentira, pero se sabe todo. Que es por todo. Ejemplo uno de los motivos es que hay script. Me da igual. O sea, imagínate por ejemplo Cardenete que tú y yo discutimos un formato de programa y por MDs me dices, "Buah, es que no sé cómo hacer esta entrevista, cómo debería abordarlo aquí, tal, no sé qué." Y luego yo voy y le digo a otra persona que haga tu mismo trabajo, oye, mira, pues Cardenete cuando obviamente. Tiene este problema hace así o le gusta empezar las entrevistas con estas ideas, obviamente. Tal. Y luego está la peña haciendo cosas que tú trabajaste mucho para, digamos, tener como tu propio estilo, ¿no? Y básicamente no es robar,
pero... Sí, entiendo por dónde vas. A mí me parece feo que si tú discutes algo en el ámbito de, oye, este es mi pick secreto tal, y estás en lados diferentes del bracket, que se lo chiven al equipo contrario. Estoy de acuerdo, sí, me parece feo, pero de todas formas, primero la cautela por tu parte y te quitas de cualquier problema. Pero esto también se hace... Ya sabes que los matchups no se puede sacar solo muchas veces, ¿eh? Claro. Se los tienes que hablar. Pero esto también se quejan un poco porque es al parecer lo que también puede pasar... que en resumen, esa es la filosofía, señala Peter Dan, de Ocelotti y de G2 en general. Que si tienes que hacer lo que... Vas a hacer lo que tengas que hacer para llevar a cabo el tu plan. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Punto. Capitalismo salvaje. No importa cuá. Yo no soy partidario de esa filosofía. ¿Eh? ¿Qué he dicho? Yo tampoco. Yo tampoco soy partidario. Te lo he pensado, ¿eh? No, no, porque sí que considero que si hay que trabajar, yo considero que si hay que trabajar 12 horas, pues trabajas 12 horas, ¿vale? Y ya está. Pero eso es uno de los medios para llegar a un fin. Claro, pero si tengo que pegar dos tiros a un crío para llegar a tal sitio, pues no, exagerando, ¿vale? Para que seguro que así lo entendemos todos. A ver si ahora liquear un pick es como agredir a un menor. Por supuesto que no, pero en teoría está mal porque partes con la desventaja de que en teoría eso no se puede hacer y tú no sabes quién se lo ha dicho a qué, ni sabes al final por qué, ni sabes al final absolutamente nada. Y entras ni sabes en esa pequeña franja ni de... Ni sabes si a lo mejor le estás filtrando unos picks a un jugador. Exacto. Con el fin de en el futuro decir, vente para acá, que al final si hubieras venido, mira lo que no sé cuánto. Son muchas cosas y muy, muy poco transparentes en una industria deportiva. Y en una industria deportiva, bajo mi punto de vista, cuanta más transparencia haya, mejor. Porque una mínima cosa puede alterar el resultado de un partido, de una competición. No va a pasar. O sea. No va a pasar. No, y aparte, que estamos asumiendo que acabe la transparencia. Dime, cabra, creo. Dime, cabra. No, no, digo que en todo esto nosotros estamos viendo cómo la información que se hace pública y miramos el razonamiento de Peter Dan y es como, ah, bueno, sí, quizás un poco pillado por los pelos, ¿no? Claro. Pero nosotros tampoco sabemos si alguien de Splice también se lleva con gente de Schalke y le preguntó, oye, ¿esto te lo liquearon? Y les dijeron, sí, pero no lo puedo decir en público porque le estoy dando el palo a quien me ha hecho un favor, ¿sabes? Y es como, vale, y a partir de ahí Splice lo comenta y Schalke tampoco... O yo al menos no vi que nadie de Schalke se manifestase a decir no, eso es mentira, no estábamos trabajando con información privilegiada. Pero luego también está el hecho de que a lo mejor le puede caer a alguien hate que no le corresponde. Voy a poner un ejemplo, el caso de... Pasa todos los días en todos los ámbitos. ¿Por generalizar? Sí, pero por ejemplo, aquí también, por ejemplo, el caso de Amazing, que pensábamos que una de las ovejas negras que creo que había de origen, no sé si el origen del equipo era Amazing, y resulta que era el support, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Hybrid. Que al final... No, de Amazing creo que no salía nada, de Amazing se No, pero de Amazing se decía, no, el problema puede ser Amazing, porque tampoco se dice que los coaches no sé cuánto. Y días después salió de Hybrid. Y me va a caer mierda, eso fue de hecho problema de origen. Y que además, recuerdo que es que Mari Carmen me mintió directamente a mí. Porque cuando salió la noticia de que Forgiven dejaba Origen, que yo la intenté sacar en primicia, y al entrar a su Origen de que la iba a sacar, intentaron joderme la noticia, pusieron que Forgiven se fue por una serie de motivos. Y luego, cuando se fue Hybrid, dijeron que la salida de Forgiven fue motivada porque hubo problemas entre ellos y prefirieron quedarse con Hybrid. Y entonces los comunicados no coincidían entre ellos, se contradecían. Sí, pero de pero a mí, sí que yo recuerde, no salió nada. Simplemente que pero que la oveja negra posiblemente era... La que metía mierda era Hybrid. Vaya, un poquito raro. Claro, si es que en teoría tenían que elegir entre uno de los dos y se quedaron con Hybrid. Sí. Pero también hay, porque ahí entra el factor de que hay algunos jugadores que justificado no tienen algunos famas de o incoachables o tóxicos o difíciles de entrenar y tal. ¿Soaz cuánto tiempo ha sido cabeza de turco en Fnatic? Pues muchísimo. Al hincharle a palos, pues Amazing ha sido un poquito igual. Mira, Cascón señala que está siempre dando por culo, pero aquí tiene razón, que yo le di palos a Amazing y le di palos a Amazing y luego se descubrió que era... Que era ser, Hybrid. He dicho que no me acuerdo, a lo mejor. Sí, yo sí le di palo. Lo demás no me acuerdo, pero yo os digo que sí. Entonces, este es el tema, ¿vale? Que hay mucha información in the air y que Ocelote va un poco business for business y ya está. No hay ninguna historia, ¿vale? Eso es una parte de ahí. Luego, hay otro rumor que quiero comentar, que han pasado por aquí unos tweets por el tema de BDD, Fnatic BDD. ¿Alguien sabe algo sobre eso? Yo no he escuchado nada. Rion de Rion. Porque yo he visto el tuit de Quentin. De un claro, pero el tuit de Quentin era precisamente preguntando de dónde viene ese rumor. Hay un post recopilatorio de... Quentin se imaginaba ese roster. Por aquí, y ponen que hay un muchacho diciendo que Fnatic BDD se están incrementando los rumores. Y el de Quentin también.
Yo no sé nada de... ¿Alguien sabe algo de eso? Yo no he escuchado nada. Por calidad es un fichajazo. Ahora, por comunicación, no sé... Y aparte tenemos rumores de lo de Nemesis, entonces no sé yo si encajaría. De hecho, yo creo que a estas alturas, después de lo que pasó en el Mundial y tal, se puede discutir que es un upgrade para Fnatic. ¿Quién? ¿BDD? BDD. BDD es un monstruo. Sí, claro, puedo hacerlo. Es que no fue al Mundial y no fue capaz de mostrarlo, pero... Era uno de los candidatos claros al MVP. Y como nos quedamos para mí con la fue el que MVP de la LCK equipos. En Summer. O sea, a mí BDD me parece que jugó un verano increíble. Vamos a ver. Habría que ver... ¿cómo decirlo? Es que en teoría... ¿Qué tal Broxah? Porque en teoría Broxah antes estaba muy bien con la top lane y luego estaba muy bien con el medio. Y ahora el medio no está. A ver ahora qué tal Broxah sin el medio con el que en teoría jugaba mejor. Si en dos años desarrolló una sinergia que tampoco era la mejor del mundo, aunque al final sí dejaba algunos destellos, con alguien que ni siquiera habla su idioma me parece un poco complicado. Además de que en teoría, KT, ¿a quién tiene de midlaner? A nadie. A nadie ahora mismo. Y hubo rumores de que querían fichar a BDD. De que estaba prácticamente fichado. De que estaba prácticamente hecho. Luego había como un acuerdo verbal y hubo unas complicaciones con el contrato. Entonces, para mí sería mucho más lógico que se fuese a KT. Pero si se va a Fnatic, pues mira, es otro bombazo. Dicen por aquí, Nemesis 100% es dúo Q todo el rato con Broxah. Ahora Broxah estaba ahora mismo de dúo. Estaba de dúo, no sí, jugando. Ha hecho bastante dúo. No sé si está haciendo dúo. Hoy ha habido una imagen, hoy ha habido un momento curioso en el stream de Broxah, en el que él mismo se ha puesto a reír y lo ha comentado en el stream, porque en el equipo contrario estaba Caps. Sí. Su midlaner era Magi Félix. Sí. Y su AD carry era Perks. Y se ha puesto, uy, cuántos midlaners aquí para Fnatic. Estamos ahí de Scouting Grounds, no sé qué tal. A mí de esa situación, la comentaremos con lo de Broken Blade, me hizo más gracia el encontronazo con Sven. Nos va a dar tiempo y hablar de Broken Blade. Otro día. No sé si llegaremos a lo de Broken Blade. Pero bueno, este es un poquito el resumen de lo de BDD. Y bueno, no hemos sacado al final el tweet borrado de San Matthews. Está de Duo Q con Niski. Bueno, pues nos da igual. Juste, bueno, dime. No hemos sacado el tweet borrado de San Matthews todavía. Pues vamos a sacar el tweet borrado de. Vamos Sácalo. A sacar. Control, saca el tweet borrado de San Matthew para que veamos a dónde va Caps y a los deletos. De Caps. Que es el tweet de Terra, vaya. ¿Qué? ¿Qué? Hay un montón de gente que ha cogido. A mí me yo lo cité con la buena fe de que ese tweet y iba luego, a aparecer. Deletos. No, porque yo pensaba, dije, está el anuncio de Caps y tú y todos pensaban. Claro, es que lo mismo. Como suelen ir de la mano, dije, ah, pues a lo mejor se adelantó un poco como Rick Fox o lo que sea y saldrá en unos minutos. Y de hecho, me acuerdo que estaba también Russell Plas en Barento poniendo la G2. Oye, anunciarlo ya que me quiero ir a dormir y no salió. Claro, yo es que pensaba. Y al final dejó la foto esa de los periodistas en la puerta de la casa esperando la noticia. Sí. Buenísimo. Yo pensaba que este tweet salía porque iba a salir el de G2. Normalmente, para que os hagáis una idea. Un club habla con otro y le dice, vamos a anunciar los dos a la vez de lo mismo. Por eso hemos visto muchos de Team Liquid y otro, cómo se lo llevan a cabo. Y aquí yo pensaba que iba a salir. Bueno, o sea, Matthew dice, gracias Caps, ha sido increíble en el naranja y negro. Bueno, ¿cómo? Naranja es tu opinión. Estoy triste por que tu carrera haya terminado prematuramente. Nuestras puertas siempre estarán abiertas. Espero que G2 te trate la forma que te mereces. Buena suerte y pásatelo bien. Nos vemos en la grieta. Te veo desde la grada. Caps Dad. Y luego alguien pero claro, todo esto, que se iba a G2. Todo esto, sí, Daylor puso algún tuit. Hay que contextualizarlo con los tweets esos de G2 Caps y one of the perks of doing my job is that I don't poach. Y que justo después de borrar esto puso, ups, en plan, ups, ay, se me ha caído. Ah, pero al rato largo, fue al rato largo. Tardó más en borrarlo que luego en poner el tweet. La distancia entre el delete y el tweet del ups fue muy cortita. A ver. Entonces, yo creo que ahí hay... Venga, pues eso, pregunta muy tonta. Aquí me tiro el triple, pero yo creo que eso está totalmente intencionado. Y me parece un poco pataleta. Hombre, por supuesto. Sí. Yo diría que sí, ¿no? Sí. Me parece pataleta, pero también te digo que si han hecho poaching... Que mí, el poaching podríamos debatirlo también un día, porque el poaching existe... ¿Qué es poaching? Yo creo que está bien. El poaching es un contacto ilícito entre un jugador que tiene contrato con un equipo y un agente... X de otro equipo para intentar ficharle. Eso pasa en el marco de Riot Games y League of Legends porque así lo quieren. Pero en otros muchísimos deportes tradicionales eso no ocurre. Eso es baneable. De hecho, eso es baneable. De la NBA y que spameen el logo si quieren. Sí. De Kevin Durant yéndose a la casa de. Pues no sé si fue. De Draymond Green o alguno de los Warriors, en plan, mira, que es que mira qué bien se vive aquí en la bahía de San Francisco. Sí, sí, sí. Es que es vaya equipazo te ¿Y eso, eso no se puede hacer? Eso en la NBA, claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Que yo sepa, sí, y en la NFL y demás, no se puede aquí porque Riot Games no lo quiere. Digamos que cuando ha habido. Bueno, cogiendo el ejemplo de Cardenete. No lo quiere. A ver, lo que no puede hacer
es... Bueno, no sé lo que se puede. En realidad, no... no yo estoy de acuerdo de mirarlo cuando salió todo lo de Renegades y... ¿Cómo se llamaba el...? ¿Badawi? Badawi. Que le aplicaron retroactivamente la regla del poaching. Es decir, él contactó con Keith, que también... Contactar con Keith yo creo que era suficiente castigo, no necesitaba una sanción adicional. Sí, del pobre, eso sí que es verdad. Y luego metió la regla del poaching y se la aplicaron retroactivamente. Pero eso es porque Riot lo quiere así. En otros deportes no existe el poaching, que yo sepa. Creo que existe el tampering y aún así no estoy seguro. ¿Qué coño es el No hay mucha diferencia entre ellos. Son hermanos gemelos. Siempre que escucho tampering me imagino algo rollo acuarelas o algo de eso. No sé por qué. Es que es verdad, tío. No sé por qué pienso en eso. Pero vamos a ver, con el tema del poaching como concepto, ¿a alguien le parece razonable que tu jefe pueda decidir si tú sabes tu valor de mercado o no y tus planes de futuro una vez se acabe tu contrato? O sea, a mí me parece que es mega opresor, desde poniéndonos en plan... A ver. No nos vamos a poner aquí rollo Podemos, pero es como... Me parece que es unos abusos del derecho trabajador gigantes. Hay un problema. Es que tú puedes ir... si eso fuera, entre comillas, totalmente libre, podría haber un problema. Y digamos que vas a un jugador y le dices... Oye, a ver si tal, te vienes a mi equipo, tal, lo partes, te ofrezco un montón de dinero. En el caso de que el año que viene te vengas a mi equipo. Otra cosa muy diferente es que en una relación, entre comillas, de amistad, le digas de un jugador a otro... Oye, me gustaría mucho jugar contigo porque creo que eres un crack, ¿vale? Que a lo mejor en el futuro se manifiesta porque, seamos sinceros, no, esto funciona así. En los equipos está que a veces el head coach forma su equipo y otros en donde los jugadores eligen a quién quiere. Entonces, o sugieren jugadores, entonces un mid laner, que es el que se va a quedar sí o sí, o está desde el principio, es sobre el que alrededor quiere formar el team, dices... Este, me llevo bien con él. Este, porque me gusta. Este, porque no sé qué. Y en la top lane, entre varios. Pero sobre todo puede ser peligroso que alguien tenga que exista la libertad total de ahora te ofrezco dinero para que te vengas a mi equipo el año que viene. Ahora te ofrezco dinero para que te vengas a mi equipo el año que viene. Eso puede ser una práctica peligrosa porque puede dar lugar a, no voy a decir malentendidos, pero esto es un deporte. Vaya. Sí. Esto es un deporte. Y digamos que en el mundo profesional hay un problema, y es, por ejemplo, dos compañías, digamos, de programación o algo de eso, de investigación o lo que sea, tienes que tener cierto margen a la hora de contratar a una persona u otra por el secreto profesional, y hay cosas que no puedes llevarte, etcétera. Pues esto es más o menos lo mismo. Tienes que tener cuidado porque te vas a lo mejor el que te ha hecho una oferta te enfrentas contra él la semana que viene en semifinales. Eso puede ser... Molesto. Claro, pero tú, para ese contexto puedes tener una norma que diga, por ejemplo, no puedes hacerle ofertas a alguien hasta que se acabe su season de competición. Claro, pero eso sería algo como, por ejemplo, si Schalke no va a Worlds, en el momento en el que se confirma que Schalke no compite más, es como, vale, todos esos jugadores tienen la veda abierta. Pero no que estén ahí sentados encima de sus manos, sí. Mientras otras empresas tampoco pueden planear con si está interesado Upset en irse o no, o cómo es el tema. Yo considero que las ofertas deben llevar siempre al representante del club, en el caso de que el contrato no se haya cerrado, por supuesto. ¿Vale? Creo que siempre deberían llegar al manager o lo que sea. Luego, lo que hablen los jugadores entre ellos, jiji, jaja, ¿vale? Pásatelo bien. Por matizarlo de antes, porque he estado mirando a raíz de la reacción del chat y sí hay algunas limitaciones y no está prohibido en algunas ligas lo del poaching o el tampering. Pero yo recuerdo algunos casos que se puede hacer. También recuerdo algunos de que incluso por tweets, de declarar que tienes intención de irte a un sitio o algo así, han caído multas. Entonces, lo revisaré. ¿En LOL? No, en otros deportes. Vale. Entonces, porque estaba respecto a lo que he dicho antes. Que lo revisaré, porque a mí me suena que en algunos deportes sí se podía, pero como tal, creo que no es ilegal en ningún sitio. Y normalmente se hace por ver también tu valor de mercado. Es decir, claro, tú pones en contacto con alguien, este me está ofreciendo esto, este lo otro, y si bloqueas las ofertas, pues no te enteras. Una cosa es el incumplimiento de contrato, que ahí ya la cosa veremos a ver cómo es. Pero, por ejemplo, un jugador normalmente... Creo que hay prohibiciones en ligas, pero como tal no es ilegal. Un jugador no puede recibir una oferta de... un jugador no puede recibir la oferta de... quien sea, a menos que sea agente libre, ¿vale? A mitad de temporada, un jugador no le pueden decir, oye, el año que viene, como te vengas, te triplico el sueldo. Toma, para ti. No, eso lo tiene que escuchar el manager. Lo tiene que llegar a la oferta al manager. O al equipo en general. Y el manager le dirá lo le que quiera, depende de cómo sea el contrato. Sí, que quede claro, ¿vale? Lo que sí que es posible que haya pasado es que Perks... seamos sinceros, Caps está hasta los cojones de Rekkles y del ambiente en el equipo...
y quiere un equipo en el que esté bien. Y G2, a ver, no sé cómo serán Jankos y Perks, pero parecen un poquito más Jankos que Perks de... ¿Sabes? Parecen peña maja, sí. Entonces parecen gente, digamos que eso, que parecen gente maja, parece un grupo con el que te lo puedes pasar bien. Entonces yo desde esa teoría puedo entender perfectamente que Caps diga, no lo va a decir directamente, pero es como... Lo ha dicho que es lo que más le conviene a él, dice... Y en la información que yo tengo es que jugar con Perks... Con Rekkles, quieres decir. Con Rekkles, perdón. Jugar con Rekkles es meh. Es una mierda. Así en sencillo. Sí. Digamos, ¿vale?, que los jugadores que no llevan aquí dos días tienen una fuerte personalidad. Y de hecho, Rekkles es de esos tipos de jugadores que tú has dicho que... O esas personalidades que son capaces de crear un equipo alrededor suyo en rollo de este me gusta, con este me llevo bien, con este me llevo tal. No es opinión mía. No, ya. Es información que tengo yo de gente de la LCS. Hay gente de la LCS que le pregunto por Rekkles y tres personas diferentes me han dicho que Rekkles es una persona difícil. No sé si... Creo que no es en cuanto exigente. Por lo general suele ser una persona, por lo que yo tengo entendido, que recibe muy mal la crítica. Que no le gusta que haya en su equipo gente que le señale sus fallos de manera directa porque no lo gestiona bien. Sí, ese es un poquito el resumen. Y que, seamos sinceros, todo lo que es Fnatic es un poco reglecentrista. ¿Vale? Es un poco, sí, porque lleva siendo la imagen de muchos años. Alrededor de la voluntad de él. Yo, de hecho, yo tenía la información también de que iban, de que Fnatic estaba pensando, sí, hacer el roster o el equipo más Rekkles-centrista o Caps-centrista. Y pensaba que iban a decir, bueno, pues Caps, ¿no? Es una joven promesa, hay que ir a por él. Pero digamos, parecer, que ¿no? digamos que Rekkles como tal es un nombre y es una marca bastante... Bastante importante. Sí, no te pongas... Confirman fuentes del chat que Rekkles mató a Kennedy también. Lo están buscando por el crimen. Esa es la información. De hecho, la mirilla de Caps era también suya. No apretó el gatillo. Esa es la información que yo tengo, ¿vale? Esa es la información que yo tengo. Si vosotros tenéis alguna otra información diferente, sí, me la podéis decir. Parecida. Pero la información que yo tengo sobre Rekkles es esa. Lo digo porque los palos que le puedan caer a Caps, etcétera. Claro, a lo mejor Rekkles es muy complicado, pero ha habido otras figuras complicadas con las que al final trabajas y punto. Sí, sí. Y Caps a lo mejor dice, mira, pues a mí me apetece ahora mismo un poquito más de jiji jaja porque he tenido un año 2018 muy duro. Puede ser, es otra posibilidad. Ya está. Sí, ya han dicho, ha dicho Fnatic, no, tienes la puerta abierta. Hombre, no te jodas, es Caps, ¿sabes? A ver, no creo que hayan llegado al extremo de Insek y Uzi, que poco más y se pegaron. Que, bueno, sí. También habría que ver una pelea entre Insek y Uzi, no creo que fuese demasiado intenso. Ostras, además... Recordemos que Insek es una persona que se rompió la pierna intentando salir de la demasiada capa. A ver, era alto, ¿eh? Te recuerdo que hay un GIF de Uzi apalizando como a cuatro pavos en un dormitorio, Cardenete. ¿Qué dices? No lo viste nunca. ¿En serio? ¿No lo has visto? Te lo he de pasar. Vaya genio, chaval. Es verdad. Eso no lo he visto yo. Sí. Pero... No, a ver, no es real, pero es un pavo que se parece muchísimo a Uzi. Yo sé cuál dices. Yo sé cuál dices. Y, pero lo sunta, o sea, es humillante. Y es como, es la coña de poner el GIF cuando Uzi se hace una play de la hostia, mira. Pues lo suele poner Shatter. Hay un señor que en una crítica constructiva te dice, no es Uzi, soplapollas, ¿vale? Para que lo sepas. Que... Esto es un poquito todo lo de Caps. No sé si queda algo más por decir o algo más por que queréis preguntar o lo que sea. Pero como tenemos tweets por aquí de la gente, vamos a ver cuáles son los comentarios del pueblo, que siempre seguro que son comentarios buenísimos e interesantes. El Samurai, para mí la pregunta es, ¿qué pasa con Perks? Perks, en teoría, se va a la de carry. Uh-huh. En solo queue, por ahora, la respuesta es, sale mal, ¿vale? Y creo que en una in-house lo vi de carry y también le salió regular al muchacho. Creo que enfrente tenía... No tenía Upset. No me acuerdo quién tenía. Posiblemente. ¿Quién? Si es en las que estaba Werlip y esta gente, sí que era Upset el que estaba enfrente. No me acuerdo. Sí. ¿O Sven o Upset? No, era Sven. Sven o Upset, sí. Moab Pina dice, Ocelote haciendo con dinero lo que no pudo hacer con SK Gaming como jugador. Destrozar a Fnatic. Está bien. Veremos a ver qué tal le queda el roster. Hombre, si fichas a BDD o fichas... Si fichas a Nemesis, que es un jugador bastante pasivo, la cosa te puede ir bien. Ojo. Bastante pasivo. Pasivo, perdón, que no es una personalidad fuerte en el roster. Que no es que esté... que no parece una persona que cree conflicto. Lo que diga el rubio.
No parece una persona que cree conflicto. Hombre, no sé si viste, también es que era un torneo de poca monta, ¿no? Con todo respeto a la organización del torneo. Pero cuando fueron al Gillette Excel, me parece, que era el torneo de Portugal, que también fue Penguins, en la serie de Lions, se les ve preguntándose desde qué lado del mapa jugaban. Y estaba la nena diciendo, va, ¿dónde, en qué lado queréis jugar? ¿Azul o rojo? Y estaban todos en plan, me da igual. No sé si porque sabían que iba a ganar o qué. Y me dijeron todos, va, lo que digan Nemesis y Nemesis. Claro, yo me imagino que Nemesis es así. Entonces, sí que no parece una persona que vaya a dar un puñetazo sobre la mesa. Claro, Marauder dijo muy convencido que damos mucha información in-game. Puede ser que sí, pero lo que es fuera de in-game... Claro, pero también es compatible dar mucha información, claro, con cuando te dan una orden, acatas y ya está. Oye, que está de puta madre. Eso creo que encaja en un montón de equipos, el tener la capacidad... Sí, sí. El no tener un ego muy grande y el comunicarte en el equipo, joder, eso creo yo que es oro. Eso, chaval, es un valor muy bueno, sí. Y luego está la otra información, que es BDD, que de eso no tengo yo nada. De Fnatic Nemesis, sí. De Fnatic BDD, cero en absoluto. También es comprensible que te llegue más sobre Nemesis, sí, que claro, sobre sí. BDD, por simplemente... ¿De BDD? ¿Dónde salió el rumor? La agenda coreana no tengo. Claro, claro, eso es cierto. ¿De BDD el rumor? ¿A razón de que salió el rumor? ¿Por el tema de que están veniendo coreanos a Europa y está? ¿O salió algo en FOMO? Te prometo que no sé nada. No sé. O sea, a lo mejor Cabra hizo más contacto por Corea, pero yo poco... No tengo ni idea. Claro, sí, me está hablando ahora el presidente de la KESPA, Cardenete. No con ese que a lo mejor está en la cárcel. Es verdad. A lo mejor ese muchacho ahora mismo no, como que no está. Más comentarios por aquí. Una pena, se le podría sacar aún más partido. Espero que le vaya tan bien como en Fnatic. Fix de Flash dice puto amo y pone un GIF de Bender con muchos billetitos y más comentarios que podéis leer. Muchísimas gracias a todos. Sois guapísimos. Se ha suscrito Charlie Crack por de segundo mes. También Casintra por 7 meses. Soy Josecho. Se ha suscrito también. Hi Sengs, 12 meses. Vamos con el añito. Pumas Kitchen, 3 meses. Nipper 777. ¿Qué dice? Atención. Un año desde que me suscribí por el Mundial de Shadowverse. Aquí continúo. Y en mi trabajo hay una cláusula que nos exige un silencio ante secretos profesionales. No es tan difícil incluirlo en un contrato para que existan estrategias secretas. Bueno, y un montón de cosas del estilo. Pero la pregunta es, ¿quién va a sustituir a Caps? Eso es lo que nos estamos preguntando. No tengo ni la más menor idea. ¿Os parece inteligente el movimiento de Caps de irse de Fnatic? No tengo ni idea. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué preguntas tienes sobre la mesa para despejar esta pregunta? A ver, inteligente a nivel personal, de si se lleva bien con alguien o no, lo desconozco. De ofertas económicas, lo desconozco. A nivel deportivo, es que me parece tan incógnita lo que puede salir de Perks a de Carry, que teniendo ya una estructura ganadora en Fnatic, tanto en Europa como de cara internacional con bastante proyección, me parece algo arriesgado. Pero por eso es que como no sé resolver esa incógnita, la ecuación no la sé despejar todavía por lo de Perks, no te sé decir, me parece... Un salto un poco al vacío. Que no tengas certeza en el plano deportivo de cómo te va a salir el hecho de que Perk se mueva de carry y tú a mid y te vayas igualmente, no sé si te notas que tiene muchas ganas de jugar con X gente que hay en G2 o es que tenía muchas ganas de irse de Fnatic. O simplemente confía mucho en la habilidad de Perk, que puede ser. ¿También? Pero a mí eso me parece un poco un salto de fe. Porque esto se anunció el día 1 del periodo de fichajes. No se habían hecho ni tryouts, ni nada por el estilo. Es como... Oye, Cap, sí, y poco más. Cabra, algunas palabras sobre este tema y avanzamos porque hay dos dudas que voy a despejar antes de continuar, que son Mizzy y Froggen. Hay dos dudas. Mm-hmm. Para una tengo una noticia incógnita y para otra tengo una noticia. Para algunos, mala noticia, supongo. Cabra, ¿algo que quieras comentar sobre este tema? Es que para mí, o sea, sin saber qué relación tiene con Perks, Cap, si la confianza que hay... No soy capaz de tener una opinión porque es que no tengo ni idea de cómo va a jugar Perks. Tiene pinta de que en Spring va a ser un poco una mierda, pero a lo mejor no. A lo mejor hace como Caps con el Yasuo, que se intea 200 partidas hasta que luego es Dios. Entonces, no tengo ni idea de qué va a salir de ahí. Pues sí. Estos comentarios son de Luis Taylor, que le invitamos a venir al programa. Pero no coló. Y te contestó muy sutilmente. Lo comentó muy sutilmente. No ha podido ser, una lástima. Y que eso, que vamos con las palomitas. Dos comentarios sobre Mizzy y sobre Froggen. Pero antes, un poco más de noticias por aquí de Europa. Antes de nada, también recordaros que tenemos un sorteo. Entradas para la Barcelona Games World. Y podréis ver la final de la Copa Jamona. Las semis. Y la final. Todo el mejor de 5. Posible, algo que anunciar de un par de youtubers. Algo que anun-
algo que anunciar, podría ser cualquier cosa. Sí, sí. Mad Lions, incluso un barco. Hay tres que van a anunciar cosas. Fichaje de Mad Lions de Vegeta para Dragon Ball FighterZ. Para Dragon Ball FighterZ. Tendría sentido. Tendría sentido. Ojito. Por cierto, hablando de Dragon Ball FighterZ, ha quedado, no sé si quedó en top 12 o a las puertas de top 12, Shanks en el Saga de Japón. Top 12 a las puertas de top 8. ¿A las puertas del top 8? Top 12 a las puertas del top 8. Creo, o sea, que sí. Está bien. Eso está bastante guay. Le conocen, le van conociendo. Shanks. Sí, 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 sí. Van sabiendo quién es. Luego, ¿del resto se sabe algo? Mal. Sale mal. Eso sí. A ver, yo he visto a, no sé si era Sari, no Galletas, sufriendo en una noria. No sé si quizá por la altura o tal. Pero el torneo no sé cómo le ha ido. Hace unas horas ha salido un anuncio que iban a nerfear a 16. Y a Bardock. Y a Bardock. Entonces, buena noticia para Shanks, mala noticia para Shanks. Indiferente para Galletas, pues se va a coger al nuevo roto. Se va a coger al nuevo roto, sí, por supuesto. Y poco más que comentar al respecto. El sorteo que está por ahí. Ya el tweet de Galletas, literalmente. El tweet de Galletas literalmente es: me suda la puta polla porque voy a coger a los tres puto roto, mejores. Por supuesto. Y ya es una versión ya un poco más vulgar de: tengo estos principios y no te gustan, tengo otros. Edward será assistant coach de Rogue. Vuelve la leyenda. Pensaba que era head coach. A mí me habían comentado. Yo pensaba que volvía Diamond en un movimiento inesperado de los acontecimientos. Incluso que volvía de support y yo. Uf. Yo pensaba que volvía de head coach. Tendría sentido que fuese Freddy. Teniendo en cuenta que es toda la estructura anterior de Rocket, que ya han fichado a Hikyu, que está Fly de manager, y que Freddy no lo hizo mal. No lo hizo mal. Más allá del que no sabemos cómo trabaja, pero el equipo, algunas cosillas, lo hacían bien. Se podía intuir. Como sea Rocket 1.1, me va a dar una pereza. Como sea Rocket igual, prácticamente. Voy a coger una ira homicida por dentro. Aquí por dentro la ira homicida. Se viene Blank. ¿Qué ira homicida voy a coger? Se viene Blank. Mejor es todo eso con un gato encima. Y me pego un escopetazo. Planeemos cosas malignas, Ela. Jesse será el pero está como de moda, ¿no? Pillar jugadores que ya están como bastante acabados para ser coach. ¿No es lo que hizo Optic Gaming o algo así? Estuve viendo por redes. Optic Gaming sí. Tiene como... a... No, lo digo, no acaban de fichar a Crown. Es como... cuando estás exprimiendo el zumo de naranja y te falta un poquillo, intentas ahí ya pasar a ver si le sacan la última gotilla y no. Bueno, qué raro. Qué sorpresa. Ya, pero eso cuando lo haces con una naranja en tu casa está bien. Cuando pagas una millonada por jugar en League of Legends, pues a lo mejor... Ya has perdido el chiste lapa de Cardenete. Roguecat. No, dicho? Ya comenté que la gente decía que era Roguecat. Roguecat. ¡Ah! He escuchado una risa de control, pero pensaba que era por otra cosa porque esto ya se comentó. Malísimo. Y es malísimo, es decir, no lo he dicho como chiste. Pues espero que sea en un club de verdad y no como Roguecat, que estaba ahí un poquito para jugar y poco más. ¿Qué más todos cositas? Sabemos que el verdadero chiste lapa de este programa nunca se escuchó y va a permanecer en silenciado hasta los restos. Sí, más o menos, sí. Que Jesse será el head coach, tampoco... ¿De Misfits? Para Misfits tampoco era una sorpresa porque ya lo intuíamos. Le queda, esto no lo había hecho nunca Jessis. Headcoach no, nunca había. No, hecho. Había estado de asistente y head analyst. Laner, AD Carry. Y ya está. Y en Screams, a saber. Un día le llamamos para que se venga de tertuliano. Ojo, me ha dicho que se lleva bien con España, o sea que de puta madre. Vámonos ahora a Froggen y Mithy. ¿Por cuál empezamos? Maxtek, elige tú. Mithy. Lo que sabemos de Mithy es que TSM anunció a Smoothie. Ojito, TSM anunció a Smoothie. Ya lo tenemos, ya está confirmado que va Smoothie a TSM. Y a otro señor. Y a Broken Blade. Esos dos fichajes, ¿vale? El tema es que Mithy está un poquito ahora en el aire, porque al parecer TSM está buscando qué hacer con Mithy. Creo que ninguno de los dos comunicados, en el de Broken Blade, por ejemplo, sí que aparece el nombre de Hauser y dicen que están ayudándole a buscar equipo. Hauser, sí. Sorpresa, no ha obtenido prácticamente interés de ningún club de Norteamérica, aunque al final va a caer. Que eso también es como, a ver, Hauser le metemos mucha tralla, está sobrevalorado. Pero para jugar en la LCS norteamericana, estaba pensando cómo se llama el LEC de Norteamérica. Por algo será. Por algo te hace unas promos de Axe cojonudas. Te hace unas promos de Axe buenísimas. No sé. A ver, yo mejor que Darshan o solo, creo que es bastante. No, que el Urlo. Que Darshan. Tampoco es terrible. ¿Ha hecho mejor que Darshan, sí. Claro que es mejor que Darshan. ¿Cómo lo ves? Porque Cardenete es el enamorado. ¿Cómo lo ves comparado con lo Urlo? Yo no estoy enamorado de Lourlo, a pesar de que juega Nidalee. El año creo, de Lourlo. También la jugaba RF Nidalee, Legendary. Ya. Y la entrevisté. Creo que Lourlo el primer año era bastante malo, luego mejoró y seguía con la narrativa esta de que era malísimo. Y luego en Golden Guardians hubo partidas que no las pudo carrilear él, me acuerdo que alguna con el NAR que se la marcó.
Pero vamos, es un top laner de media tabla para abajo, de como mucho meterte en playoffs según el equipo y tal. Pues de Mizzy, Control, puedes echarle un vistazo y ponérmelo por el documento a ver si dicen algo de Mizzy en cualquiera de los dos documentos. Porque yo no lo veo. Yo no veo que digan nada de Mizzy. Lo que en teoría nos han dicho de ¿tiene Mizzy contrato? Es que va a volver a Europa, pero según Jacob Wolf, está TSM buscando opciones de o llevarlo a un equipo de Norteamérica o verlo con un equipo de Europa. Porque todavía tiene contrato para un año más mínimo, tengo entendido, hasta finales de 2019. Entonces, el destino de TSM podría decidirlo el propio... el destino de Mizzy podría decidirlo TSM, no el propio jugador, ¿vale? Bueno, siempre está la opción de que paguen la cláusula. Siempre está la opción, claro, de que paguen la cláusula. Si estamos en esa situación, asumo que la cláusula es bastante alta, uh-huh, y por lo tanto nadie se plantea comprarlo. Nadie se plantea pagar ese dinero, correcto. No lo sé. Ahí está. Porque he escuchado alguna cláusula, pero creo que de Mizzy no. Y el cerco se va cerrando tanto en NEA como en Europa. Cada vez hay rosters confirmados, cada vez hay menos spots. O sea, otra opción es que te lo quedes de entrenador, que ya era algo que hacía, pero en teoría tienen a Ziggs. Y tienen a... bueno, Parth, no sé qué rol va a tener. ¿Last Boy se queda? Manager, ¿no? Last Boy en teoría se queda. En teoría se queda. Así que en teoría se puede quedar. ¿Last Boy? Claro, ya estaba como ayudante técnico. Ah, sí. Yo por ahora tampoco he escuchado nada del tema. Pero no sabemos nada de Mizzy. Hay gente que por aquí que está diciendo, oje Mizzy. Hay un tema muy curioso y es que la gente empezó a señalar un poquito el origen Mizzy por cuando el otro día puso el mensaje de que lo de los Judas, no sé qué, no sé cuánto. Un poquito en plan dejando, intentando quitarle hierro al asunto. En el caso... Pero eso lo ha hecho muchas veces a lo largo de, sí, los años. Sí. No lo sé. Siempre ha hablado de lo que sufrió cuando se fue a G2 por la reacción de los fans, que tuvo incluso que cambiar de mentalidad, que dejaba de leer redes sociales, si no recuerdo mal, ese tipo de cosas, porque la respuesta sinceramente fue bastante dura, uh-huh, y injustificada. Y yo creo que simplemente lo decía un poco en términos generales, de cara a la pretemporada, aficionados, tened en cuenta que esto es nuestro trabajo y que simplemente nos movemos pues buscando mejores ofertas, cumplir algún sueño, lo que sea, que os relajéis. ¿Qué os parecería en el caso de que, por ejemplo, de los equipos que quedan de Europa? De hecho, Control, te voy a pedir que pongas el cartel con los equipos en el caso de que caiga a Origen, porque es uno de los candidatos. En el caso de que caiga a Europa. Aquí tenemos. Candidatos posibles. En Excel. Excel, G2, en teoría, van a firmar con Mikey X. SK, Sal, que en teoría va a firmar con Ignar. Splice, no sabemos nada. Y Rogue. O sea, hay como... Y luego no sabemos nada de Splice, pero tampoco sabemos nada de Cassim. No sabemos nada de Splice, pero tampoco sabemos nada de Cassim. Ni de Norskeren tampoco. Cuatro equipos, más o menos. ¿Dónde, de todos estos equipos, dónde lo encajaríais vosotros mejor? Se lo pregunto, bueno, también aquí a la gente. Hylissan no lo estamos contando, ¿no? Es decir, está en Fnatic. Hylissan está en Fnatic, sí. Sí, porque tenía el contrato total, correcto, o sea que sí. Reckless y Hylissan y Youngback, en teoría están los tres en Fnatic. Luego lo cambiaremos, pero esto es algo de hacer. Sinceramente, que se vaya a Origen. Es decir, si sí, tengo que ver a Mizzy con Kobe, con Hikyu, con el que fichen en Excel o quien quiera. Hombre, queda. Schalke. Pero en teoría es Ignar. Pues que Schalke es Ignar, en teoría. Ah, vale. Schalke, de hecho, está rumoreado todo su roster, casi confirme. Por mí que se vaya al Schalke. Que juegue con Upset, me parece una pareja, sí, muy buena. Muy buena. Y que juegue con Memento, que ya sí está confirmado. Y también creo que Memento y Mizzy se pueden compenetrar guay. Si no, que se vaya a Origen. Sí, a mí me gusta con Upset o con Sheriff. Creo que podría sacar bastante así de estos a veces como menos pulidos, que quizás no han jugado con los mejores supports del mundo, o al menos un support de talla mundial. Pero de todas formas, tenemos siquiera claro que Mizzy quiere seguir jugando, porque no es la primera vez que se... Por lo que a mí me han contado que se plantea seriamente pasarse a coaching. Sí, o sea, al fin y al cabo es un tío súper competente en ese sentido. A ver, eso hay aquí una persona que se llama Man Matado. Nos revelaremos su identidad. Y dice, 99% confirmado, Kaedrel jungla, Orome top y Jeskla AD carry, no joke, en Excel. ¿En Excel? Yo me iba a tirar un triple con Excel, que se me acaba de ocurrir. ¿Qué triple te quieres tirar? Pero no creo que pase. Como Spratel se vaya a Excel y se queden fuera jugadores como Norskeren o Mizzy. Espera, tenemos no creo que exclusiva. Que esto es una exclusiva de Ace por Manía. No creo que Spratel tire a Mizzy, ¿eh? Espera. A Norskeren puede. Esto es exclusiva. No creo que puedan. Kaedrel, Orome y Jeskla a Excel. Kaedrel tiene sentido porque es un jungla que, para empezar, es británico, entonces encaja bien. Y luego, pues, no sé, no dio mala imagen como jungla. Te la puedes jugar si eres un equipo con un presupuesto un poco más limitado. Pero... ¿Sabéis qué tenía yo entendido? Que en Excel... Bueno, lo de Mizzy, ya hemos comentado más o menos lo de Mizzy, pero ya que tenemos la exclusiva, la comentamos. Que no te puedes poner ahí, Ela. Hasta luego. En el que estuvo la opción de meter en Excel a... Atención... Kaedrel y a Jilius, y eligieron a Kaedrel. Me parece lógico.
Yo lo digo porque en otro más adelante. Me están cayendo bien estos decks. Supongo, fíjate, que hoy o mañana o pasado, cuando tengamos tiempo, bien, comentaremos el tema de que hay como dos jugadores que se han quejado de: ay, es que han hablado más de mí, por eso no tengo equipo. Y comentaremos. Vaya, tampoco se sabe nada de Xerxes. De Xerxes. Para mí, todos los jugadores. Claro. De no Splice, se sabe nada de Splice. Están con Splice. Por ahora. Sí, sí. ¿Vale? Es probable. Porque en teoría es lo que tenemos, la información que tenemos. Es lo que nos pasa con los que en teoría tienen contrato, pero que no, como aquí todo el mundo está fichando, todo el mundo, nos falta que salgan y que digan, nos quedamos hasta que acabe el contrato. Y lo de Gilius no es por animadversión a Gilius ni nada, simplemente de lo que vi de Caedrel y lo que he visto de Gilius, creo que Caedrel, si sigue trabajando, puede ser un jungla bastante decente y parecía más inteligente que Gilius. No sé si también influía el staff técnico de H2K, pero no me parece una mala decisión. Es que yo creo que, pues fíjate que, mira que yo a Caedrel lo tengo como uno de los junglas que más me ha gustado, que he visto en Europa. Creo que podría ser bueno rollo Memento si tuviera un split, un año para jugar. Pero me parece que para tenerlo en un equipo lleno de, como vamos a decir, jugadores no tan talentosos, quizás un pavo super carry de sí. Snowball tipo Gilius te va a llevar a ganar alguna partida, porque sinceramente no suena muy deprimente este roster así. Jeskla, Orome... ¿Es esto un roster que va a poder, que le puedes dar como un jungla de tipo de este supportive, que te guardea bien, que está ahí para cubrir oleadas y tal, y van a carrilear las líneas? Orome, no lo veo muy claro. Caedre y Jeskla me parece muy bien para un roster de este tipo. Es más, a mí hay un medio mejor ahí. Mejor esto que meter coreanos random. Ahí hay un medio que a mí me cuadra para ese equipo, que ya ha jugado con Caedre, que es Larsen. No, Larsen suena para otro equipo. Ya lo sé. ¿Algo que quieras comunicar, no sé, Carderete? Que Selfie también suena para... ¿Algo que quieras comunicar? No. ¿Quién se lleva a Larsen, Carderete? ¿Quién va con Larsen? A ver, yo sé que en España somos mucho de la picaresca, pero no voy a revelar nada. ¿Quién se va a jugar Casadines desde el lado rojo todo el puto año? Yo he entendido la referencia. Por aquí dicen Mad Lions, por supuesto. A saber ahora lo que pasa con... De cuando terminemos la época de fichajes esta, nos vamos a la época de fichajes de Españita. Que me han dicho que todas las épocas de fichaje terminan el 22 de diciembre, pero me extrañaría porque hay equipos que terminan de competir este sábado. Y es como, ¿me vas a dejar 11 días para periodo de fichajes? Me extraña. Así. Bueno, te recuerdo que jugadores como los de Giants Gaming, después Vitality, la Final Cup aquella no entrenaron porque estaban haciendo tryouts con equipos de arriba. Es decir, que competiciones como Liberian Cup no intervienen realmente en el periodo de fichajes. Tienen que jugar, siguen entrenando, pero si te llama un Fnatic, un SK Gaming, como ha sonado para ser Mainman, no vas a decir, no, perdona, tengo scrim. No me voy a poner a hacer tryouts. Algo interferirá, lógicamente. Es más difícil negociar cuando hay una competición de por medio. Pero no creo que ponga ahí un palo entre la rueda. Ostras, de verdad no hay un... Esto, y seguimos ahora. ¿De verdad no hay una diferencia de tiempo de fichar entre SLO y entre las ligas nacionales ¿Lo dices y que las perjudica ligas internacionales? ¿A LEC o a SLO? Digo en general. Hombre, a SLO en teoría sí le perjudica más. Porque SLO... Y a todas las ligas nacionales que tienen que estar esperando entre todas a ver qué se quedan y pelearse. Claro, claro. Yo lo estoy planteando me parecería un poquito absurder bajo mi punto de vista. Yo lo estoy planteando desde la LEC, pero... No, claro, Alec, no, que le va a afectar a Alec la Copa Jamona. Si todo, pero la Liga de España. Si todo el mundo se quiere pegar por jugar el Alec, claro. Claro, joder, que le afecta. A lo mejor no, oye, pero tweet de Visichachi. Es que a veces leo lo de los tweets y pienso que es verdad. Cuando tweet hay de tweet, Terry. Pasan el enlace. A Terry le borraron el. Es una lástima. Y Expec todavía no tiene equipo. Espero que no. No tiene pinta de que lo vaya a tener. Pues yo creo que sí. Así te lo digo. Sí, joder. Sí, hijo mío, sí. Vamos con Froggen. Porque también tenemos la noticia por ahí, ya hemos comentado una cosa, nos vamos a ir con Froggen. ¿Qué es lo de Froggen? Froggen, según comentan, según rumor de Jacob Wolf, se va con Golden Guardians. Y me parece que en uno de, porque están haciendo también in-houses en Norteamérica. ¿Correcto? Sí, por y de fin. Hecho, Froggen hizo stream. Ayer también lo hizo Afromo, por si queréis verlo, ya más de noche, una partidita para dormiros y tal, de fondo entra bien. Creo que comentaron que alguien liqueó también en stream que estaba Froggen con Golden Guardians. No recuerdo quién fue, Weekly. No recuerdo si era Meme o no. ¿En serio? Sí, alguno de los Weekly. Que estaban jugando. ¿Quién era ese? Es uno de los junglas que estaba ayer, que estaba en la Academy de CLG.
Jugó una partida al final. Jugó dos partidas. Al final jugó dos partidas. Y creo que entre... Estaban Dokla, estaba Will y esta gente. Y creo que lo medio soltó en plan... Puede ser meme, claro, para soltarlo en stream, exacto, para que suelte la bomba. Ah, no, que lo del tuit de visitas es verdad. Sí, sí. Que cuando han pasado el lance, pero que simplemente se está despidiendo. Pues yo no lo he visto. Dime. Pero eso, que puede ser lo típico de... Ha salido rumor de Froggen a Golden Guardians. Pues ya estamos todos. Froggen, ¿qué tal Golden Guardians? Y ya está. Vale. Que no ha sido como lo del año pasado de... ¿Cómo se llamaba el support? No me acuerdo. El que estaba antes en Team Liquid, que tuvo problemas de ansiedad y tal. Ole. Ah, gracias. Estaba pensando en Max. Que salió con una gorra de los Golden State Warriors y en el ¿cómo se llama? El Oracle Arena y tal. Sí, eso ya fue muy cantoso. Sí, en este caso puede ser un meme sin más. Sí, puede ser un meme sin más. Ya veremos. De hecho, se filtró el roster entero de que sería Golden Guardians. Con lo de Froggen. Liqueó. No. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Haunzer? ¿Haunzer? Ah, es verdad. Contrax. Sí. Froggen, Deathly y Ole. Ah. Que en ese caso no yo es creo un que roster Contrax, terrible. No. No es tan malo. Es decir, ese equipo Contrax, se puede, creo que... este equipo se puede pegar por última plaza de playoffs. No, yo creo que Contrax está un poquito... Sí, es un equipo de playoffs. Yo tengo curiosidad por ver qué tal Contrax. Contrax lo hacía bastante bien en Cloud9, ¿eh? Es que Contrax se fue de Cloud9 en teoría porque quería asumir un rol más de líder. Y se fue a un equipo en el que él iba a tener más galones para crecer como jugador. Es lo que él vendió. No, yo creo que sí, porque y ahora, jugaba muy bien. Lo que no le dijeron es que sus solo líneas iban a intear todas las partidas. Claro, entonces, a lo mejor ya con esa nueva experiencia dice, he tenido suficiente, voy a salir del purgatorio, traen a alguien bueno. Puede ser, pero si quieres seguir... Me gustaría volver a tener un mid laner, por favor. Claro. Joder, es que llevaba un año jugando en profesional, creo, ¿no? Claro, claro. Ojo, Mickey tuvo algunas partidas, con Talon sobre todo, que telita, ¿eh? Pero... Telita de bien. Sí, sí, pero el problema de Mickey es que lo definían como un dado. Y a veces te salía el 6, y a veces salía el 1. Sí, entonces, bueno... Salía más normalmente para tirada de morir. Sí, Lolo no era tan dado, pero bueno, digamos que tampoco era... Más era... Del 1 al 5... Era mato, dado al intero. Y el 6 volvió a tirar, ¿sabes? Era un poco eso, un poquito el muchacho. Y Jarnan Wadid, ¡buah, eso sí que es drama! Vamos a esperar, porque es que yo no tengo ni idea del Wadid Jarnan ni nada. He escuchado cosas, pero es que prefiero no decirlas, porque son un poquito... Por si no se han entrado ellos. Porque las noticias que hay de estos dos son que a lo mejor no la han escuchado. A mí me da bastante pena Wadid, sobre todo porque eso, después de Rocket, en G2 ha crecido como jugador, ha jugado en Corea, semifinales, jugando delante de su gente en Busan, poniendo incluso tweets de que estaba súper feliz, de que había encontrado una novia, que había encontrado su media naranja y tal, y de repente se iba a este palo, que a ver cómo sale. ¿Qué os parece la idea de que Froggen se vaya a Golden Guardians? Recordemos que Froggen tenía muchas ganas de hacer su residencia permanente En Norteamérica. ¿Qué os parece Backstrike? Pues con el roster que tenemos aquí medio sabido, medio liqueado, no es mal roster para competir por algo, en mi opinión. Yo creo que Froggen contento puede estar en NA y creo que estará contento porque el proyecto no es malo del todo. Jugadores jóvenes, jugadores que creo que han demostrado que pueden tener miembros para ser buenos jugadores en un futuro próximo, como son Contrast, como son Deathly. Y jugadores ya un poco más experimentados como son tanto Ole y Haunzer. Y pensaba que tiene jugadores experimentados, tiene jugadores, los jugadores, bueno, como Haunzer. Bueno, jugadores que a ver si terminan ya. Escúchame, experiencia tiene Haunzer. Experiencia. Wadid es buenísimo, sí, Wadid es buenísimo. Sí. Wadid está para... Claro. Nadie ha dicho que no, vaya, o sea que yo qué sé. Cadenete, tu opinión sobre Froggen en Golden Guardians. No pinta mal el roster, parece que por lo menos la organización se ha puesto las pilas, porque el año pasado te vendieron esto de no, nosotros vamos a optar por talento local en desarrollo, como Hai, como Matt, que lleva también bastantes años. El único que ha salido medio bien es Deathly, que yo creo que sí es un tirador que, bueno, para lo que hay Norteamérica y tal, también lo hizo bien con el Heimerdinger, mostró polivalencia. Este equipo, pues, me convence mucho más, la verdad es que... Golden Guardians mejoró un poco en verano con todo el tema del meta de los magos, pero luego se marcó una segunda mitad de split que ni Misfits prácticamente. Entonces el año fue muy malo. Dicen por aquí, me he perdido. ¿Qué ha pasado con Wadid? Él también no está perdido. Le voy a preguntar a Cabra qué opina sobre Froggen en Golden Guardians y os explico un poquito lo de Wadid. Digamos que Wadid también está perdido. Sí. Pues sí. Yo creo que es como una idea buena si lo que te apetece es cobrar y estás más de chill, porque esto es un roster que en principio no va a ir a Worlds. Vas a estar siendo la estrella del equipo, con lo cual vas a cobrar a saco. Tus compañeros no son horribles, con lo cual tampoco no vas a dar la idea de este tío no vale para nada, no da carrileado, no sé qué. Y en general te lo tomas más con filosofía. Me da pena que sea como un roster de jugador retirado, porque no creo que si Froggen tiene ambición para ganar quisiese un equipo así. Pero bueno,
para su felicidad, supongo que es lo mejor. ¿Por qué está Sven en blanco? Para su felicidad. Porque lo confirmó anoche. Sí. Ah, Sven se queda en TSM. Yes. Me tiré el triple y acto seguido se puso a hacer esteto. Bueno, no, todavía no. Hilando con Golden Guardian. Está dando vueltas. No, con Sven tiré el, hice el triple y dije, Sven se queda en TSM y Mizzi se viene a bueno, digamos que a Europa. Te han pitado está... el 3+1 y te falta tirar el tiro libre. Bueno, pensábamos todos que Sven también se iba de allí. Muchos pensaban. Y estoy así con Aro. Yo creo que es más un 3+1, pero lo que tú quieras. Puede ser 3+1. La corbata. Entonces falta volver, yo creo que se viene Euro. A lo mejor no, a lo mejor le dicen ahora, no niño, tú te vas a este equipo y ya está. Te vas a hacer promos de Dr. Pepper. Tampoco creo. Tengo entendido que la voluntad de Mizzi de venir a Europa es muy grande y no creo que ningún equipo quiera un jugador que no quiere estar en ahí. No lo creo, vaya. De hecho, han habido otros casos y al final cada uno se ha ido por su parte y poco más. Nos vamos a ir ahora, no sé qué tengo más cositas por... Ah, lo de Wadi. Ostras, lo de Wadi. Jarnan y Wadi es una historia un poquito curiosa. El primer día del periodo de fichajes del periodo de LCS 2018 al LEC 2019 se cobró una especie de primera víctima cuando Jacob Wolf dijo Perks va a ser AD Carry porque Cap se va a Fnatic. Y dijo Jarnan, ¿what? Al parecer, digamos que los jugadores, nosotros decíamos jaja, sí que lo sabían. Bueno, existe la ligera posibilidad de que los jugadores no lo supieran. De que Jarnan y Wadi no supieran del todo que iban a pasarles un peinecito y se iban a ir a otra parte. Quien más se ha quejado públicamente de todo eso con sus respectivos deleteos de tweets es el señor Wadi. Que Wadi sí que ha dicho en varias ocasiones que está no sé muy bien qué es lo que está pasando, en cuanto sepa algo lo diré, bla, bla, bla. O esto me parece que es una broma de mal gusto, esto está muy mal hecho, etcétera. Dijo tal ¿vale? cual, quiero saber la puta verdad. Quiero saber la puta verdad. Y ayer también puso unos tweets flameando, que también lo volvió a borrar, y así está la historia. No sabemos muy bien qué está pasando con Jarnan y Wadi. Yo he escuchado un poquito de todo, más sobre Jarnan que sobre Wadi, y no sé a dónde va a ir el jugador. A lo mejor se va a un equipo. Pues no tengo ni idea. En teoría, el support de G2, confirmado por... bueno, confirmado. Adelantado por VP Esport y confirmado por... Jacob Wolf. Va a ser Mikey X. Que de hecho, ¿vale? Realmente fue... Jacob, VP... Jacob dijo claro. que estaban interesados en él. Porque ya salía, sí, lo de Mikey X ya salía en la noticia de Caps. Sí, correcto. Y luego más tarde, bueno, más tarde, días después, sí, ha salido exclusivamente lo de en negociaciones por Mikey X. Aparte está Gorilla en Missis, entonces cobró relevancia. Se iba a ir a Salke 04 de todas formas, en principio, sí. Mikey X. Sí. Para que lo supierais. Pero es que lo de Jarnan... Eso, estábamos viendo la tabla y de repente te dicen Jeskla, por ejemplo, a Excel, ¿no? Y dices tú, ¿cómo se puede quedar Jarnan fuera? Que vale, Jarnan, hemos hecho mucho el meme de Jarnan y tal, pero Jarnan está para jugar en la LEC. Sí. Ahí hombre, yo creo que es más bastante cosa, ¿no? Hombre, más antes que Veritas. Lo de Veritas, olvidaos. Sí. Por favor, olvidaos de lo de Veritas. Me gusta verle ahí, entonces, ¿eh? No, pero joder, tío, que está jugando Kobe y Hikyu, ¿eh? Que claro, sí, que sí. Que... Yo creo por que favor. Jarnan, si no se va a un equipo, no este split... De la LEC es por la cláusula. Porque la cláusula tiene ambos pinta de ser jugadores alta. Tienen firmado hasta 2020. Claro. 2020, ambos. A la academia. Eso puede ser una cantidad de billetes. Jarnan en España, chaval. Jarnan y Wadid en ese Leo. Bueno, sueco, ¿no? ¿Quién? Jarnan, sí. ¿Es sueco? Jarnan, sí. No lo sé, no lo sé. Jarnan es sueco. Tradicional, sí. Vacación sueca en España, ¿no? Puede ser. Alfredo Landa. Vaya cárcel, si te tienes que ir a jugar a España 2 años después de ganarle RNG en un mundial. No tengo ni la más menor idea. Pero es que no sabemos muy bien qué pasa con Wadi. Seguramente estaba muy a gusto porque había buen ambiente en G2. Y de repente Otito Celote le dijo, quiero ganar otra vez. No puedo no ganar en 2019. Y seguramente Percy le dijo, pues hay que cambiar esto. Y Wadi y Jarnan fueron los últimos en enterarse. Posiblemente lo sabían uno o dos personas, el head coach, Perks, Ocelote y nadie más. Posiblemente Jarnan lo definió muy bien con su tweet el primer día de... Esto es especulasao, pero vamos. Dentro de mi especulasao posiblemente tengan bastante razón. Ojo, por cómo
funcionan muchas veces los equipos. Y no sabemos qué es de Wade ni de Yarnan. Lo siento mucho. Supongo que les veremos. O sea, de nuevo, lo que están diciendo, que esté Hikyu. Aparte de que ya me parece un poquito de... Porque se la eso, influyen muchos factores como cláusulas, salarios y tal, que desconocemos y que lógicamente juegan su papel en los fichajes. Y porque será más fácil negociarte el llegarte a un Hikyu, bueno, que el llevarte a un Yarnan. Por supuesto. Si no te quieres calentar la cabeza, pues fíjate. Eso es. Dos personas, nombra a tres. No, he dicho Celote, el head coach y Perks. He dicho tres, A lo mejor he dicho a dos, pero sí. Tampoco es. venga, vamos a continuar. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre el tema de cómo sentís vosotros con el tema de Wadi? Como curiosidad. Porque a mí me resulta un poco violento. Es a como... mí me apena. Es una pena porque después del mundial que ha hecho y después de la temporada que ha hecho, verle sin equipo de momento, no sé. Rumoreando lo que se está rumoreando. Joder, es mejor que que casi todo lo que se está rumoreando y más después del año que ha hecho. Y es que por complementar, joder, le falta lo que he leído en el chat, que le deje ya la novia también. Es que pasa eso y el chaval se raja las venas. Ya ves, chaval. Ya, es que a mí me recuerda como a un meme de estos de que está Guatite en lo puto más alto del mundo. Estaba súper feliz en el mundial tuiteando. Sí, sí. La vida es maravillosa, nunca disfruté tanto. Y es como el meeting con meme que es yo y luego la vida y simplemente es una pala. Se lleva un palazo en la cara ahora con esto. Y la verdad me da mucha pena. El de Homer en la bañera y Bart con la silla. Bimba, tiene que ser, sí. No, pero es súper frustrante porque aunque lo hagas genial en tu trabajo, si no eres el mejor y estás como una organización tocha, siempre hay la posibilidad de que te caiga pero el peine. Forma parte del business. Sí, estoy de acuerdo. Pero si el business es así, también el business debería ser de la otra manera, que las organizaciones no pueden restringir a los jugadores de explorar sus opciones. No vale que el business solo sea salvaje en una dirección. Yo creo que el business debería ser también... Habría que ver quién tiene más poder, ¿vale? Pero supongo que Wadi también puede decir, estas son mis condiciones, ¿sabes? Esto es lo que yo tengo que firmar, porque hay algunos que aunque diga contrato para 2-3 años, tienen condiciones, rollo, si quedamos por debajo de esta posición, puedo... Sí, pero ahí influye el estatus del jugador. ¿Eh? Que ahí influye el estatus del jugador también. Influye el estatus del jugador. Por eso digo que me gustaría saber quién tiene más poder y quién menos. Por supuesto, no una tiene cosa, el mismo poder, Regles en Fnatic que Wadi en G2. Hay una cosa que seguro que funciona muy bien, como ha demostrado Norteamérica, que es el este de los, a de ver, los jugadores. Yo, evidentemente, esto es los jugadores, pero a mí en G2 tiene pinta de que Wadid es el que limpia el congelador. Que es como, hay demasiado hielo a final de año quitando los guisantes ahí. Rasca que te rasca. Entonces, bueno, no sé, quizás por eso lo veo como con más compasión. Yo hablo de las organizaciones. Nos dijo Amazing que también era momento de, ahora aprovechando las franquicias, de juntarse los jugadores y ganar fuerza. Claro. Pero... Tiene razón. Sí, claro, el entrenador. Tiene razón. ¿Lo van a hacer? Don't think so. Yo creo que puede avanzar más en Europa que en Norteamérica, pese a que haya más movimiento ya creado en Norteamérica por cómo son los jugadores. Sí, porque en Europa, en Norteamérica, todo el mundo cobrará más o menos bien y en Europa todo el mundo cobrará lo que pueda. Mínimo 60.000 euros. Bueno. Que bueno, se queda bastante corto para lo que mueven ya esta gente, ¿no? Pero yo creo que por espíritu y tal de algunos jugadores como Amazing, se puede mover más la cosa. Lo único es que está todo un poco en pañales. En Norteamérica no deja de haber un conflicto de intereses, por mucho que Riot diga no, porque lo ha creado la propia organizadora de la liga. Aquí a ver cómo se montaría. En CSGO está Sir Scoots haciendo cosas. En Overwatch me parece también hay algo, pero está todo muy... brotes verdes. Sí, no hay más. Y sobre todo en LoL, que son jugadores muy jóvenes, muy de que no han hecho absolutamente nada en su vida. Por lo general, la mayoría de ellos... En cuanto a eSports, me refiero. Por lo general, acomodados en cuanto a eSports, porque dentro de eSports son los que mejores condiciones tienen normalmente. Sí, pero también eso. Quizá esa... Lo comentaba también Amazing, ese sentimiento de... El grupo de la LCS de Colonia, que era mucho más familia, que todo el mundo sabía que estaban ahí como viviendo un sueño y ya no como que lo daban por hecho. Eso parece que no, pero la mentalidad de la gente se nota. Y creo que ese quizá espíritu luchador, pues en generaciones anteriores se nota, en otros esports se nota más. El otro día había un artículo de no sé, de un periódico con los chicos de CSGO. Creo que salía Flipping y salía Miswell y tal, no me acuerdo. Musambani. Sí. Y decía algo de no somos frikis. Somos frikis. Sí. Somos... ¡Spoiler! Somos frikis. Y los que están jugando 8 millones de horas son frikis. Soaz es friki. Soaz
sabrá más que nadie, tendrá mucha conciencia, pero el otro día dijo de que Hunter x Hunter era su anime favorito. Es un puto otaku. Fin de la historia. Es un friki. Pero tiene los huevos pelados de los palos que le habrán dado por todas partes. Otro, sin embargo, como Wadi, pasó de Corea de comerse un mojón a Rocket a comerse un mojón al maravilloso mundo de G2. Entonces, de repente, te dan una hostia de realidad y de repente dices, ¡oh! Vale, que eso no justifica nada. Ojo, pero es posiblemente una cadena de hechos que hayan llevado a Wadid hasta esa situación. Bajo mi punto de vista. Ojo, bajo mi punto de vista. A ver, que se fío. A lo mejor luego les a lo mejor el día de antes de los fichajes le dijeron, no te preocupes. Vosotros vais a estar jugando de titulares mucho tiempo. Y luego al día siguiente, oye, Ocelote, pero que me he enterado. Tiene un contrato de 3 años, tío. Sí, 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 que tiene contrato de 3 años. Oye, Ocelote, que me he enterado. ¿Qué dice aquí Jacob Wolf? Dice, no, es que ibas a jugar de titular, pero en el equipo academia. No ya, te lo he contado. Es que... Pero esas cosas pasan y tienes que madurar. Y ya está. Si no, pues que yo qué sé, pues búscate otro sistema, tío. ¿Qué te diga? Que Rekle se va a Elements, OMG. Sí, 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 sí. Ya, de hecho, he visto antes un comentario de que el Judas original fue Rekle yéndose a Elements. Y volviendo. Y ¿Cómo afectan las narrativas a unos y a otros? Pero como es Rekle, se le perdonan, tío. No. Sí, se fue Peque a la vez. Ese momento fue un momento convulso para... Bueno, también lo puedes ver como... Está viendo que el barco se hunde y en vez de tomar el gorro de capitán e intentar coger el timón, dice, me voy. Ya, que pero... no lo digo por echar mierda a Rekles, ¿eh? Era libre. Lo cual no se aplica para nada, es Ben y Mizi. Fanatic. No hay nada de Fanatic. Tony Utz, yo estoy defendiendo a los jefes opresores. Acabo de decir que no lo justifica. Hijo mío, que no sabes escuchar. ¿Qué más estamos diciendo por aquí? Bueno, y luego que es verdad que esto lo comentamos el otro día en Ping Spam, que el regreso de Rekles a Fnatic fue lo mismo que le pasó a Emperor en G2 en el MSI, que Steelback se enteró antes de jugar el torneo de que ya no iba a jugar, y eso está confirmado. Es decir, ¿Cómo? Steelback, cuando jugó el MSI en el que casi ganan a SKT, le cómo iban a la final, en sí. 2015, ya sabía que no iba a estar en Fnatic después. Esto lo sabía de antes, se habló en su momento, creo que me lo dijo también Daylor en la entrevista larga que le hice, y eso te afecta al jugar, que es lo mismo que le pasó a Emperor y Hybrid, cuando se enteraron de que no iban a estar en G2 después de ganar el split. Entonces eso, no lo digo por echar mierda a Rekles, repito, puede hacer lo que quiera con su carrera, pero me parece mal que se apliquen las narrativas a unos y a otros no. Sí. Cositas por aquí. Uf, esto es duro. Niski a Cloud9. Bueno. Dentro de lo que había para coger, te digo yo que tampoco es tan malo. Está bien. Estamos bien, cabra. Estaría mejor Froggen, pero... Hombre, claro que era mucho mejor Froggen. Niski, o sea, yo lo tengo como... Yo quiero ver a Froggen jugar, porque todo el mundo está Froggen, bla, bla, bla. Yo no veo sus streams. Froggen sigue siendo bueno. ¿Seguro? Muy bueno. Sí que es. Sí, pero al margen de eso, es como, para mí Niski está con Jizuke y Selfie ahí. Es como, está bien. ¿Cómo? Sí, está en la misma terna. Que está como en el tier de Jizuke y Selfie. O sea, son tres pavos que yo diría, vale, más o menos estos tres pues tienen puntos fuertes diferentes. No. Quizás Selfie un poco peor que los otros. ¿No creéis que es mejor Wadid que Mikey X? No. Creo que son muy diferentes. Yo no lo creo. No. Y son muy diferentes, ¿no? ¿O no? No son diferentes. A ver, tiene cosas diferentes. En el sentido de que uno es mejor que el otro, sí. Pero Mikey vale. X es mejor. Es un buen resumen. Esto es la castela de antes y tal, que ya estamos bien. El caso de Mikey X y Wadid no es como el de Soaz y Gunder, a lo mejor, que dices, buah, es que son perfiles completamente diferentes, no sé con cuál me quedaría, depende del equipo, del proyecto y tal. Aquí yo creo que en términos generales dices que Mikey X está, es mejor. Sí, vale. Sí, buscan un poco. Menos si eres Falco. Tiene un poquito el mismo estilo, pero... Gracias a eso puedes diferenciar mejor quién es un poco mejor. Uno muy listo. Te fichas a HQ para sacarlo en junio cuando vuelva Forgiven. Eso lo comentó alguien en Summoner's Call con Serif y Origen. Buah, buenísimo eso. Pero yo creo que Serif es para quedártelo. Uf, yo. Mizi Forgiven, se lo imagina a alguien. Buah. Sería. O se casan o se matan al tercer día. No. Forgiven no es mal compañero. Es muy exigente. Muy exigente, eso sí. Es muy Pero exigente. Mizi también es súper autocrítico. Sí, puede ser que creo sea. Que hecho, es un buen resumen. De hecho, la gente se cabreaba con Mizi en G2 porque Jonbag le señalaba los errores a los jugadores y no a Mizi. Pero claro, cuando le decían, oye, ¿por qué a Mizi no le dices nada? Es porque cuando Jonbag le iba a decir, Mizi ya había dicho, esto lo he hecho mal. Mm-hmm. Entonces, si lideras con ese ejemplo, no te pueden reprochar nada. Pues sí, efectivamente. Por ahora no sabemos quién va a ser el head coach de Fnatic y la gente está presumiendo que va a ser Jonbag. ¿Vale? Va a haber alguna novedad. Sigue mi teoría de odio hacia Dylan Falco. Que por cierto lo acertamos.
O yo por lo menos lo acerté, que iba contando con... ¿El qué? Lo de Dylan Falco. Lo de Dylan Falco. ¡Ah! Digo que vale. Podía ser Juni y tal. Era. Vale. Que mi teoría del odio hacia Dylan Falco, que pinta bastante poco, se va a cumplir. A lo mejor pinta, pero por ahora preguntaré un poco. A ver qué tal Dylan Falco, pero cuando yo pregunté hace tiempo me dijeron, una bien, vale. Dylan Falco va a ser el head coach de Schalke 04, confirmado. Fue lo que vimos el viernes por la tarde, ¿vale? Un anuncio de 2 veces campeón del ECS, 5 top 3, una final del Mundial. Es que además ni se quebraron, porque ibas al portfolio de Dylan Falco y salía tal cual en ese orden. Fue como, bueno. ¿Veteran dónde estará? En su casa, por ahora. No sé si tiene ofertas. ¿Alguien tiene información de si Veteran tiene ofertas? No lo sé. No tengo ni idea. Pero es un tío que no suele caer bien. Y lo dice el mismo, ¿eh? Sí. Es complicado. Tampoco se esfuerza mucho por caer bien, ¿eh? Ya. Le habla a la gente de una manera potente. Sí. Luego tenemos también, por parte de Schalke 04, que recordemos era el antiguo equipo en el que estaban, pues eso, estaba Guillotto. Antes era Guillotto, Bisicacci, Amazing, Newtak, Upset... Y Vander. Que no va a estar. Vander ha dicho que no va a formar parte de la liga. Cosa que nos sorprende bastante. Raro. Vamos a tratar el tema Vander. Pon el cartel de los equipos. Vamos a poner el cartel de los equipos. Venga. A ver quién está. Venga. Mejor que Haile Sang no es. Mejor que Jack Troll. Bueno. Sí. Dependiendo. Yo diría que sí. Yo prefiero a Vander. Yo diría que sí. En términos generales, prefiero a Vander. Yo diría que sí. Lo hablábamos el otro día también en Summoner's Call. Tienes Thresh por un lado, Alistair y Brown por otro. Sí. Luego, o sea, como el comentario era, el mejor de los campeones de ambos jugadores es el Thresh de Jacktroll, pero Vander tiene como 3 o 4 que los juega por debajo de eso, pero decente. Y Jacktroll fuera de Thresh, le quitas el Thresh, pero el Jacktroll sigue ahí. Entonces es como, ¡ah! Toma a veces decisiones la lera muy de terribles, en mi opinión. En Excel, en ninguno de los 3 que hemos rumoreado estaba el support, ¿no? No, era Orome. No. Orome, Kaedre y Yescla. Y Yescla, ninguna ahí está el suyo. Pero vaya, que Vander ha dicho que no va a estar. Sí. Vander ha dicho que no va a estar. Bueno, a lo mejor puede recibir una oferta después de haber leído que eso. Que Vander, ¿eh?, salga y diga. A lo mejor hay 2 super en algún equipo. Que salga un tío como Vander, que este creo que ha hecho un split súper bueno. Hola, él. Finalista. Y es diga, que se nos olvida que Amazing y Vander han sido finalistas en Europa. Y diga, exactamente. Sí. Y dice: no voy a estar, voy a seguir trabajando en mí para ser mejor. Y me salga el Smith TJ y diga: estoy libre buscando equipo. Me duele en el alma, tío. A ver, ¿qué tal? Ela, ¿qué te pasa? Ela, tranquilidad, por favor. Pues ya está, aparcado. Aparcada. Aquí, aparcado. Ya está, ya se ha aparcado. Ela, qué remedio. Sigue con el cartel, porfa. ¿Qué control? De Excel, no tenemos nada. Luego tenemos de mejor que Mikey X, no es. No. Mejor que Snowflower. Tampoco. No es tampoco, no, pero tampoco sabemos cuál es el support. Hay que drogarse menos. El support de verdad de SK no es mejor que Gorilla. No. 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 Vamos a calmarnos, ¿eh? ¿Es mejor que Ignar? Ah. Uf, el Ignar de barbecue. El Ignar de barbecue es picante. ¿Es mejor que Cassie? Diferente. ¿Es mejor que Cassie? No. ¿Es mejor que Mithy? No. Hay que Ignar tampoco. No. La verdad es que están trayendo supports decentes. Entonces, ¿dónde lo ponemos a Vander? Si no es mejor que ninguno. Tío, no sé. Si no es mejor. Es solo mejor que el support de Excel y que Rogue, porque no sabemos cuáles son. Y que el de Vitality. Y que el de Vitality. Pero la sinergia a tira Jacktroll, eso. Yo creo que se paga con oro. Vaya, es mi opinión. A ver, sí que. Yo creo que puedes argumentar que es mejor que Ignar en sentidos, que es mejor que Cassim. Se puede argumentar, no digo que lo sea, o que yo lo opine que lo sea, pero... Sí, no sé. Es que no hay mucho hueco, porque aún falta Norskeren por meter. ¿Y falta Norskeren? ¿Qué más support quedan por meter? Norskeren y Mizzy son mejores que Vander, ¿no? Sí. A ver, sí. ¿Dónde metemos a Vander entonces? Ya. Es que... Sí, entonces yo que en lo diga. ¡En las academias! Es que no queda sitio. Lo siento. Claro, es que Snowflower, Gorilla y Ignar vienen aquí a robarnos el trabajo. No, ya, creo que Snowflower estamos teniendo venga, en cuenta ¿eh? Eso. Pero... Aún así, hay Mithy y Norskeren por encajar y hay 3 posiciones de support abiertas. La de Excel, la de Rogue y la de Origen. Falco, ¿es mejor que Falco? Ya, lo iba a preguntar yo también. Sí, es mejor que Falco. ¿Es mejor que Falco? Sí. Yo diría que sí. A ver, no sé cuánto aporta Vander en la partida, entonces en global, es lo mítico de qué tal, pero... Viéndolo desde fuera, sí. Sí, la verdad es que sí. Un saludo a Falco desde aquí. Me voy a morir. Te queremos, Falco. Es lo que hay.
Pero es que nadie piensa en Totoro. Ostras, ojalá no vuelva Totoro. Hostia, es que me estoy imaginando que al final viene Totoro. ¿Es mejor que Totoro? Bander, sí. Sí, ¿no? Sí, a mí Totoro me parece malísimo. Sí. Y que Splatter ya no presentes. Hype encima que no lo entiendo. Y que Splatter ya no lo presentes. Es un tío mega overrated porque se debe jugar el Alistar en las scrims y tiene muy buenas mecánicas. Yo creo que tiene muy buenas mecánicas, pero no tiene ni idea de jugar al equipo. Muy perdido. Pero no tiene ni idea de jugar, por menos en Europa. Vaya. Es que nadie piensa en Giva. Bueno, estaba en el mercado de jugador otra vez, ¿no? Escucha, Giva hizo un European Masters bastante bueno, ¿eh? Sí, pero me parece a mí que se va a quedar en el congelador Giva para el futuro. Y si no entra Bander, no entra Giva. No, claro que no, tío. Sí, yo, no. Yo te digo una cosa. O sea, es mejor que Giva. Sí, claro. Hay que es mejor que Giva. ¡Ah, no, claro! ¿Y dónde está Tritz? Bueno. Tritz. No lo vas a ver. Si nos estás escuchando, Tritz. Y lo que decía, que también falta Sprattel. No, tío. Es peor que Bander. Esperemos que no, ¿eh? Es peor que Bander. Pero no ha sido compañero de Giva. Y falta Wadid. Y falta Wadid. Hostia. Que no vas a ver a ver todo. Wadid se va a la academia de G2. Wadid está atrapado. A ver, ¿quién va a pagar la cláusula de Wadid? Nadie. Yo creo que no. Con estos supports que tienes aquí, ¿quién quiere pagar la cláusula de Wadid? Y luego el sueldo de Wadid para acabar teniendo a Wadid. Es como. Se os olvida Sir Nuxalot. No, sí que lo hemos dicho. Sí. Lo hemos dicho. Es que no hay espacio. Para Sir Nuxalot ya te digo yo que no. Top de peores soportes de la historia de la LCS. Y Tritz también ha dicho, lo dijo ayer, que no va a tener una... Parece bastante improbable que esté jugando en alguna posición de... Starting position. Starting, exacto. Titular, sí. De titular, vaya. De titular sí. en la LEC, en cualquier equipo. Yo no tenía previsto que fuese a... Yo tampoco. De titular. Yo tampoco. Pero yo creo que Tritz, salvo que han cambiado mucho las tornas, va a tener hueco en alguna academia relevante. ¿No pensáis que igual Perk se va a Fnatic y todo esto se queda con un meme? No. Perks puso un tweet, yo creo que de coña, diciendo: ¿de verdad os pensabais que le iba a dejar a alguien mi mid lane kingdom? Pero yo creo que es broma. Sí, sí. Y luego va a poner un tweet diciendo: sí, yes. Y ya estaría. Luego, el resto de jugadores, ya para terminar el programa de hoy: Dylan Falco a Salque 04, Memento a Salque. Esto te voy a preguntar a ti, cabrón. Memento a Salque 04, y luego hay un rumor que dice: Abedague a Salque 04. Uh-huh. Luego hay otra cosa aquí que no sé por qué no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Yo esto que quería ver. Ah, sí. Odoamne. Y no había otro más. Ignar. Ignar, es verdad. ¿Qué te parece? Hayamos hablado de Europa cuando ha fichado Mata. Que no lo digo por mal, pero es que hay tantas cosas. Es que no daba ya. Sí, por eso, que es brutal el fin de semana este. Que tenido. sí. Arriba Mata. Y puedes poner... bueno, mientras Control prepara a Norteamérica, ¿puedes contarme qué te parece el roster, cabra? Es que qué rápida preparación. Me produce duda el mid laner porque me parece que no necesariamente Memento tiene un estilo que quiera un montón de recursos todo el rato y que vaya a jugar personajes carry. Entonces ese tipo de jungla siempre me gusta más con mid laners individualmente competentes. Pero vamos, yo creo que Memento es uno de los mejores junglas que puedes pillar en Europa a día de hoy. Yo lo tenía top 3 cuando acabó el split de verano. Y es rollo... Creo que prácticamente cualquier organización vería una mejora fichándolo. Entonces, para Schalke me parece que es la hostia. Y el hecho de que tenga Upset en la botlane, que también es un tío que hacia el final del verano calentó bastante motores y nos enseñó quizás un poquito el potencial que llevaba todo el año prometiendo y que tampoco habíamos visto mucho de él. Entonces yo creo que el roster está bastante interesante. Si Odoamne no tiene un año de estos últimos... Yo creo que puede estar muy, muy bien esta alineación de Schalke. Ponme ahora Norteamérica Control, porque de aquí quedan tres equipos prácticamente sin saber nada. Bueno, de Origen en realidad no sabemos nada. Todo es especulasao. No. ¿De Origen? Los tres. ¿Están en la base de datos? Están en la base de datos. Pero no era una cosa nada. Es que tuviesen contrato antes y no haya cambiado nada, pero es que estos entraron en la base de datos. ¿Va a hacer Riot de Letos de la base de datos para...? Esos están confirmados. ¿Ha pasado alguna vez eso? No lo sé. Que en periodo de fichajes... Creo que ha pasado alguna vez. Muy poca. A ver, la base de datos y Tainted Minds se llevaron bien un tiempo, pero más allá de eso no recuerdo. No me acuerdo. Luego tenemos por aquí, en Norteamérica, que el Team Liquid sí que ya está todo prácticamente confirmado. Creo que está todo confirmado. De Cloud9 sí que todavía quedan piezas por saber, aunque creo que también Golden Glue ha dicho que sí que va a seguir en el equipo. Tenemos el equipo de 100 Thieves, Echo Fox, que también están confirmados todos esos. Nos quedan todavía temas que hablar y además la LCK. Ojito con el tema.
ojito con el tema. Hay que hablar también ese roster de Class Gaming, que a mí me llama poderosamente la atención. Como curiosidad, me llama poderosamente la atención. Mucho coreano, ¿eh? ¿Eh? Mucho coreano ahí. Sí. Hay mucho. Hay tres. Es verdad. Es verdad, es verdad. Hay tres, pero bueno, Piglet ya tiene la tarjeta recién. Sí, es tan regular que yo creo que Piglet ya cuenta como lo que cuenta. Y estos son los rosters como están ahora. Mañana posiblemente cambien. No hemos comentado todo, así que no os preocupéis, pero lo iremos comentando. Sobre todo para la gente de Evo, que dirá estupendo. Sí, sí. O el Tartar y Santorin en teoría se pueden poner también como blanco. ¿Santorin también? Sí. Y de hecho JJ creo que ha renovado hasta 2020, que es el support. Y no lo hizo mal, en mi opinión. No hizo mal. No. El hombre, el mejor de FlyQuest. JJ. JJ. High J. JJ o Core JJ. Es la duda. ¿Quién es mejor? Parecido. Ahora nos vamos a que son y 30 ya, claro, que tenemos que cerrar. Ahora. Control, pon la música de irse. Anticipo para el programa de mañana. O de cuando sea. ¿Qué fichaje os ha sorprendido más? ¿Mata SK Telecom? No, era Mata SK Telecom. Es una encuesta que he copiado de Twitter, no me acuerdo de quién era. ¿Caps? ¿Mata SK Telecom? ¿Caps a G2 o Crown a Optic? Crown a Optic. Como sorprender, Crown a Optic. Es que no me lo veía venir. A mí Caps a G2. Caps a G2. No, ah, bueno, claro, sí, Caps claro, a G2 me parece mega surrealista. Sí, 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 puede ser que lo tengamos ya un poco más digerido, ¿no? Pero es que el de Crown a Opti fue como... ¡Ah, qué está pasando! El de Crown era como, vale, lo mítico de un has-been en inglés, que alguna organización de NA tiene dinero y no tiene criterio y es como este pero pavo. Es que no tienen dinero, en teoría. Es que de hecho Opti ha reducido. Que les han cortado el presupuesto. Opti ha reducido. Ya, pero recordemos que los sueldos que ofrecen en Occidente van del doble a 7 veces más. Sí, o sea, que a lo mejor el no dinero de Optic es el mucho dinero de Norteamérica. A ver, en Genji yo creo que no cobraba mal, ¿eh? No lo sé. Recuerdo que Pina también, que lo comentaremos, ha dicho que, entre otras cosas, se quedó en Genji porque veía lo bien que trataban a los jugadores. A lo mejor tratarles bien es un masajito antes de cada scrim y no dinero. Pina en Genji. Sí, Pirata está confirmado en Genji ya. Ah, uno ahora. Sí, vale, claro. Vale. Digo yo, claro, ¿cuándo está este señor en Genji? Ahora. Pero a lo mejor antes la cosa era diferente. Puede ser. También hay que decir que Crown es un tío que debutó en Brasil, es decir, que en mejores condiciones. Ah, es verdad. Claro. Que sabe lo que es el barro. Vaya. Es verdad. Pues nos vamos ir yendo. ¿Dónde me saco la tarjeta de Vox? En el basurero. Nos vamos a ir. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores. A RiftGG, ya sabéis, tenéis el sorteo por ahí. Disfrutadlo y todas esas cositas. A Razer y también a Nvidia. Le quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito, que hoy se han suscrito un montón de gente. Lo que pasa es que no encuentro la gente. Aquí está. No, a que no se me olvide a mí. ¿Dónde está la gente? Aquí. Pontax, SZ Pilmanx, Andy Miracle, 12 meses, Lerick39, Radria456, 11 meses, Auxilio me desmayo, ¿dónde coño te has metido, Frogen, hermano? Coderco dice, F for Frogen, 14 meses, Hayden BB, 11 meses, por la culpa de español, origen ya no es Cardenete. No estoy entendiendo nada, pero vale. Durken1, Sendino, muchísimas gracias a todos, sois guapísimos, arroba dos velitas para arroba SPCTRL, arroba FerCardenete, arroba Backstrike, arroba que habla maravilla, Robin justificado que soy yo. Nos vamos a ir con Full HP. No os mováis mucho. 3 minutos que ponga la publicidad y nos vemos. Hasta mañana. Mucho que comentar. Chao. Besitos.